Oiga, bienvenida a ustedes a la reunión de junta directiva que se va a realizar en el día de hoy con motivo de, uno, el cierre del año de, digamos, gremial y académico de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y para que ustedes conozcan de alguna manera cuáles son las algunas actividades que hemos venido desarrollando en la nueva junta directiva. Son las 7:31, de acuerdo a lo que habíamos hablado con algunos de ustedes. Entonces vamos a dar un margen de espera de 4 minutos para empezar de manera ya formal la reunión de la junta directiva. Para empezar a las 7:35 en punto, sí, obviamente si el secretario está de acuerdo, Víctor. Así es, presidente, de acuerdo. 7:35 iniciamos. Perfecto. ¿7:35 entonces, secretario? Buenas noches. Un cordial saludo a todos. Esta es nuestra junta directiva de cierre del 2021. Decidimos, a solicitud de la Junta Directiva, en la cabeza de nuestro presidente, el doctor Camilo Pizarro, hacerla abierta y partícipe a todos ustedes para que estén enterados de primera mano, pues, de todos los como avances que se están desarrollando al interior de la sociedad. Permítanme compartirles la presentación que vamos a seguir para que ustedes puedan ver cada uno de los puntos que se van a desarrollar. Bueno, y este es nuestro orden del día. Empezamos a las 7:35, así que esperamos y cumplimos el tiempo y somos ceñidos a las 10:05 de la noche. Entre Le hago pues una solicitud formal a todos los miembros de la junta directiva y las personas que van a pedirnos al tiempo y se pueda cumplir el orden planeado. Iniciamos con la presentación y la bienvenida a cargo de nuestro presidente, el doctor Camilo Pizarro, a quien le cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Y para mí es muy grato poder estar reunidos con ustedes, aunque sea de manera virtual, pero sí es muy importante, como lo mencionó recientemente Víctor, poderles informar a ustedes de primera mano qué es lo que hemos venido realizando en la Junta Directiva de la AMSI. Esta reunión hemos decidido hacerla, como también mencionó Víctor previamente, de una manera abierta, entendiendo que estamos pasando por un momento coyuntural. Y voy a empezar mi presentación de los primeros 5 minutos de una manera muy resumida, pero muy concisa. Y lo primero que tengo que hacer es un reconocimiento público adicional a los múltiples reconocimientos que ha tenido el doctor José Luis Achini, nuestro anterior presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. De información que él nos ha suministrado y extraído estos datos importantísimos para que ustedes de alguna manera entiendan y puedan replicar con sus grupos de trabajo qué es lo que ha venido haciendo la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, sobre todo con el tema coyuntural de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Ahí hay un listado de actividades que seguramente en aras del tiempo y por muchas razones, muchos de ustedes conocieron que se hicieron documentos consensos, hicimos documentos técnicos con el ministerio, se hicieron reuniones virtuales también con el ministerio, hicimos múltiples entrevistas por medios de comunicación que ustedes obviamente evidenciaron también. Tuvimos la posibilidad de aparecer en artículos de prensa. Obviamente tuvimos requerimientos de manera, digamos, legal en las cuales nosotros deberíamos de alguna manera pronunciarnos a favor o de entes gubernamentales o de algunos usuarios que solicitaban el concurso de la asociación. En ese momento y cuando se hizo el cambio en la junta directiva, llevábamos 23 cursos de COVID que ustedes recuerdan, se hicieron de manera semanal.
casi que presenciales, donde hacíamos unas presentaciones de los módulos y con un grupo de intensivistas, el doctor Juan Luis Echeverri y la doctora Nelly Beltrán, hacíamos unos foros para poder interactuar directamente con los médicos. La siguiente. Logramos nuestro objetivo, que fue completar el o realizar el Congreso Intermedio del año pasado. Tuvimos visibilidad inmensa a través de las redes sociales. Obviamente todo esto es coyuntural. Participamos en proyectos de investigación, como ustedes recuerdan lo de los ventiladores. Tuvimos 11 comunicados gremiales y sobre todo tuvimos, como mencionamos allí al final, 3 reconocimientos, tanto de los medios, de la vicepresidencia y del Congreso de la República, todos ellos exaltando la labor, sobre todo del género femenino, tanto de las terapeutas, enfermeras y médicas intensivistas, que de alguna manera sacrificaron tanto de su vida por el bienestar de los pacientes en esa situación tan trágica que era recibir una demanda tan alta de pacientes para una oferta tan disminuida de camas en cuidado intensivo. La siguiente. Todo esto nos dio a nosotros la posibilidad, sobre todo el curso en su momento, de lograr en el repositorio nuestro más de 22.000 asistentes a ese curso. Eso es lo que teníamos en la base de datos cuando estábamos terminando la gestión de la junta anterior. La siguiente. Obviamente la pandemia generó un impacto en todos los sectores de la sociedad, la siguiente, y ese gran impacto se tradujo en que pudimos generar conocimiento, pero la preocupación nuestra era cómo podíamos transmitir de manera eficiente ese conocimiento, sobre todo al talento humano en salud. Y allí fue uno de los grandes retos, y por eso el resultado que ustedes vieron allí es importantísimo para que hoy la sociedad se pueda manifestar de alguna manera ante entes gubernamentales y sobre todo que la gente nos reconozca como una marca ya. Cuando la gente le pregunta a uno, cuando nosotros nos preguntan, pero a nosotros, ¿qué nos da la AMSI? ¿Qué beneficios podemos tener siendo miembros de la AMSI? Aquí simplemente quiero mostrarles a ustedes muchos de algunos de los beneficios que podemos nosotros ofrecer a través de la asociación, y no estoy hablando en cuestiones gremiales, ni estoy hablando solamente en cuestiones académicas, sino también de bienestar general, de bienestar que se pueden traducir en algunos beneficios que ustedes pueden compartir con su grupo familiar. Podemos estar en reuniones académicas, podemos estar en sociedades científicas. Siguiente. Podemos participar de descuentos en algunas actividades, como ustedes ven allí. Tenemos unos convenios, la siguiente, Víctor, tenemos algunos convenios con líneas hoteleras, tenemos convenios con algunas empresas como Aviatur, la siguiente, en las cuales de manera personal, créanme que ya he tratado de o he utilizado este tipo de beneficios, y tenemos una línea especial para los miembros de la AMSI en este momento, está muy claro con Aviatur y está muy claro con la línea hotelera Estelar. Entonces son muchas de las cosas que seguramente los presidentes de sus regionales les pueden transmitir a aquellas personas que de alguna manera se acercan a la asociación, y la primera pregunta es decir, ¿a mí qué me ofrece la AMSI? La siguiente. Y lo más importante de todo es recordarles a ustedes que este año en la asamblea hicimos un esfuerzo inmenso, y créanme que para poder tomar la decisión de disminuir el valor de las membresías hubo tanto voces a favor como voces en contra, entendiendo muy claramente que de alguna manera se podía poner en riesgo el futuro financiero de la asociación. Pero hoy, al final de la reunión, ustedes se van a dar cuenta que agradezco a aquellas personas que atendieron el llamado de nosotros a pertenecer a la asociación, no solamente porque sea más barato, sino porque de alguna manera encontraron que tenían voz y voto dentro de la asociación y que puedan participar en diversas actividades. Esta información ustedes la van a tener, no me voy a detener en los valores que mencionamos allí, pero hay un trato especial para aquellas personas que por su lealtad llevaban más de 2 años vinculados a la AMSI, pues tienen un descuento mayor y era justo. Y la siguiente, aquellas personas que decidieron vincularse, la siguiente, Víctor, decidieron vincularse recientemente a la asociación, a pesar de que pues el descuento no es del mismo porcentaje, de todas maneras tienen un descuento para la asociación. Y esto fue algo que recogimos en la nueva junta y fue un clamor nacional el cual tratamos de interpretar
Y obviamente lo plasmamos de esta manera. Entonces, esta era la bienvenida, lo que yo quería compartir inicialmente con ustedes. Y señor secretario, podemos seguir con el orden del día. Qué pena con ustedes haberme pasado 1 minuto y 40 segundos. Listo, muchísimas gracias, presidente. En el orden del día, continuamos con la enfermera Juliet Zabaleta, quien ejerce como vocal de la Junta Directiva Nacional y nos va a brindar el informe de enfermería. Adelante, Juliet. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Vamos a comentar o a presentar el informe del capítulo de enfermería correspondiente al 2021. Bueno, entonces el capítulo de enfermería, vamos a tratar los puntos comparativos de afiliados, actividades académicas realizadas en el último periodo del 2021, a contarle un poco de la semana de la enfermería crítica en que vamos en participación internacional y las propuestas para el 2022. Siguiente, doctora. Bueno, entonces esto es como un aproximado. Para el 2019 teníamos un aproximado de 19 enfermeros miembro número, 7 miembros adjuntos. Para enero del 2021 disminuyó significativamente a 3 miembros número, 2 miembros adjuntos. Para diciembre 21 contamos con 18, 2021, perdón, 18 miembros números y 11 miembros adjuntos, haciendo necesario mayor visibilización del capítulo de enfermería para aumentar el número de afiliados. Siguiente, doctor. Bueno, quiero contarles un poco en qué consiste el capítulo de enfermería. La vocalía, pues, nacional está liderada por mi persona. Tenemos vocal de la Regional Santander a cargo de Claudia Consuelo Torres, de la vocal de la Regional Antioquia, Paula Meneses, del vocal regional Cundinamarca Meta Boyacá, Eduard Pinzón, Ángela Velázquez, vocal regional del Eje Cafetero, y en este momento, pues, la vocal de la Regional Caribe. Creo que va a sufrir un cambio por motivos personales. Sin embargo, seguimos en la lucha para tratar de completar el resto de vocalías de las regionales para contar con la representación. En el último semestre del 2021 se realizaron, pues, 3 webinars, dos liderados desde el capítulo nacional, uno liderado por la regional Cundinamarca, desde el capítulo regional de enfermería de la regional Cundinamarca. El primero fue Desafío y Estrategia en el Cuidado del Paciente en ECMO, con 207 participantes. La primera cátedra de enfermería de AMSI, de Universidad de Santander, el posgrado de la Universidad de Cuidado Crítico, hablando de fatiga por compasión y actitud frente a la muerte del personal de enfermería. Y el rol de enfermería en hemodinamia cerebral, que fue el capítulo, pues, liderado por la regional Cundinamarca, desde el capítulo de enfermería. Siguiente, doctor. Es importante resaltar que para el 1, 2 y 3 de diciembre se realizó una prueba piloto, lo que llamamos la Semana de la Enfermería Crítica, con el lema "Por un cuidado crítico integral". Fueron 3 días con ponencias nacionales e internacionales de 9 a 2 p.m. Tuvimos 24 conferencias, 22 ponentes nacionales, 2 ponentes internacionales. Para resaltar, tuvimos la participación de instituciones pues que nunca habían estado acompañándonos en AMSI. Tuvimos la intervención de lo que se llama el Consejo Técnico Nacional, hablando de la Política Nacional de Enfermería, que está próxima a salir, y reiterando como el apoyo entre esta asociación grande y la AMSI. La participación, pues, de diferentes ciudades del país, y tuvimos participación internacional de personal de México, Perú, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Panamá como asistentes. Tuvimos apoyo en la moderación de un estudiante de posgrado de la Universidad de Santander, y, pues, como mejora, pues, mejor control del tiempo de ponentes, y, pues, es importante empezar a certificar la asistencia de los participantes a todas las actividades académicas, desde las webinars hasta este tipo de jornadas académicas. Siguiente, doctor. Este fue el programa, fueron 3 días. Tuvimos de verdad participación de instituciones de diferentes lugares del país y contamos con 1.157 participantes. Creo que batimos el propio récord. No esperábamos más de 200 inscritos o 200 participantes, pero logramos tener 1.157. Creo que fue un impacto significativo y fue, pues, creo que nuestro propio reto desde el capítulo de enfermería. Nos dimos a conocer, y, pues, el doctor Camilo nos estuvo acompañando tanto en la apertura como el cierre, dándoles como ese brochuro, esa bienvenida al personal de enfermería que se conectó desde todos los lugares, pues, del país y fuera de él. Siguiente, doctor. Nos dejaron por fin.
Bueno, entonces como capítulo de enfermería vamos a comentarles un poco. Hacemos parte del Consejo de Representantes por Colombia ante la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, quien eligió nueva junta en noviembre del 2021 en el Congreso Latinoamericano de Costa Rica. Volvimos a quedar dentro del Consejo de Representantes principal. Al ser miembros de la Federación Latinoamericana, somos parte, ¿sí?, de la World Federation of Critical Care Nurses, a cargo de Adriano Friganovich, que es pues la Federación Mundial. En este momento también hacemos parte de la FEPINTI, la Federación Panamericana Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Tenemos dos miembros representantes por Colombia y fuimos elegidos como líder del Comité de Expertos en Enfermería. De la misma forma, tenemos Consejo de Representantes en la Federación Mundial de Cuidado Intensivo Pediátrico a cargo de la enfermera Natalia Henao, quien nos representa pues en esta Federación Internacional. Siguiente, doctor. Bueno, ¿qué hicimos? Aparte de todo lo nacional que ya les mostré, hicimos parte del protocolo latinoamericano de PRONO. En este momento se va a hacer la publicación del protocolo latinoamericano de DANCER, lo que es sedación y analgesia y delirium. Hicimos pues coequiperos con, hicimos webinar con la Federación Latinoamericana, con la Federación Panamericana y pues abrimos lo que fue la primera cátedra de enfermería ANSI. Participamos en el Congreso Mundial de Enfermería Crítica, participamos en el Congreso Latinoamericano de Enfermería Crítica, en el Iberoamericano de Enfermería y tenemos participación en diferentes congresos de asociaciones científicas de enfermería crítica de Perú, México, Brasil, Argentina, El Salvador y Costa Rica. Siguiente, doctor. Bueno, estas son algunas de las enfermeras que nos han representado a nivel internacional. Quisiera pues que también se quedara grabada la imagen de esas personas que han hecho un poco más y se han arriesgado un poquito más a participar y representarnos a nivel de otros países. Siguiente, doctor. Y bueno, aquí tenemos ya lo que hemos empezado a hacer un trabajo en equipo en conjunto con las instituciones formadoras. Tenemos ya contacto, ya abrimos con la Universidad de Santander a cargo del posgrado de cuidado crítico con Claudia Torres. Ya tenemos acercamiento con la Universidad de Antioquia en los programas de cuidado intensivo adulto y pediátrico, Universidad de La Sabana, Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad del Norte, Universidad de Cartagena en pediatría y cuidado crítico adulto y la Universidad Industrial de Santander. Siguiente, doctor. Bueno, y estas son algunas de las propuestas. Yo creo que lo primero fue pues hacer realizar la semana de la enfermería crítica. Esto fue como el primer intento. Ojalá se pudiera hacer o continuar haciendo lo que sea lo que nos haga la marca del capítulo de enfermería de forma anual, pero pues lo que les digo, certificando la asistencia a los participantes, realizar una jornada académica con estudiantes de posgrado. Si bien hay congresos de residencia médica, también sería interesante hacer una jornada académica de los pues, residentes del posgrado de cuidado crítico, haciendo un encuentro universidad. Realizar un trabajo en conjunto con los laboratorios, desde talleres hasta conferencias, y bueno, no solamente realizar las webinars nacionales con el personal que está en Colombia, sino pues hacer un poquito, aprovechar que hacemos parte de estas sociedades latinoamericanas y mundiales para pues poder hacer estas webinars de forma no solamente nacionales e internacionales, sino impactar un poco en las webinars interdisciplinarias, haciendo un poco más visible el trabajo de la enfermería durante el trabajo en equipo. Siguiente, doctor. Y bueno, este es nuestro lema como capítulo de enfermería. AMSI somos todos y enfermería tiene mucho que contar. Muchísimas gracias. Juliet, muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Le recuerdo a todos los asistentes que al final tenemos un segmento de tiempo exclusivo para la participación tanto de los expositores como todos los que están asistiendo al evento, donde pues realmente los queremos escuchar. Esperamos su participación para que tengamos una conversación de todos los temas que se les está presentando. Y en nuestro orden, continuamos con el capítulo de terapias. Lo va a presentar Carmen Chica, vocal nacional de la Junta actual. Te cedo la palabra, Carmen. Conocimiento que nos ha aportado en el día de hoy. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Es un gusto poder saludarles. A este punto voy a darles un informe de lo que se ha realizado a partir de este periodo. Cabe resaltar que, bueno, este es el segundo periodo en el que estoy en el cargo.
no tuve en primera instancia la oportunidad de recibir en el primer periodo la vocalía, tal como decía Juliet. Los datos que voy a presentar para el primer periodo son datos aproximados que se han trabajado de manera muy juiciosa y muy promediada para poder brindárselos en esta noche. El énfasis real pues lo vamos a tener con los datos de membresías a partir del periodo hasta diciembre 13. Como podemos ver que antes no teníamos y que es un logro magnánimo que tenemos en AMSE, es poder tener fonoaudiólogos, poder abrir nuestro capítulo a nuevos profesionales del área de la rehabilitación. Ya tenemos a la fecha un grupo algo representativo de fonoaudiólogos que acá aparecen como dos, pero como miembros de número, y cuatro como miembros adjuntos. Ya tenemos seis fonoaudiólogos que están trabajando muy juiciosamente con el capítulo y que han hecho una labor muy, muy significativa en la parte educativa en la unidad de cuidados intensivos a nivel nacional. Ya les voy a mostrar esos apartes. Fisioterapia, pues tenemos 17 miembros de número y 8 miembros adjuntos. Terapia respiratoria, 5 de número, 6 adjuntos. Y tenemos un solo terapeuta físico titulado por universidad. Entonces, para el cierre, estaríamos hablando de que tenemos 24 miembros de número y 19 miembros adjuntos al 13 de diciembre. Regalas la siguiente, porfa, doctor. Muy bien, entonces, por regionales, esto era lo que estaba enmarcado. Es entendido que, bueno, todo este asunto de la pandemia ha sido un poco traumático para muchas de las sociedades científicas. Nosotros no hemos sido la excepción. No obstante, nos hemos mantenido dentro de todo este proceso de educación y fortalecimiento gremial. ¿Me puedes regalar la siguiente, doctor Nieto? En la que podemos ver, sí, que de 2019 estamos hablando de 22 miembros activos, a mayo de este año 18, y al 12 o al 13 de diciembre ya tenemos 21 miembros nuevos. Cuando hablo de miembros nuevos, son miembros que se han captado a lo largo de este año, en donde podemos ver que lo que les mostraba al inicio, no teníamos fonoaudiólogos, ya tenemos fonoaudiólogos y terapeutas físicos, además de fisioterapeutas y terapeutas respiratorios. Es importante rescatar que ya hemos hecho contactos oficiales con Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional para unirnos también a la unirlos a ellos, a este grupo de rehabilitación, al capítulo de rehabilitación, y por sugerencia de junta directiva también incluir al grupo de nutrición que hace parte de apoyo terapéutico. Siguiente, doctor, porfa. Muy bien, dentro de los eventos que hemos tenido en el capítulo, hemos hecho mucho énfasis en los grupos nuevos que están ingresando. Ya se ha vuelto un hábito hacer las felicitaciones formales a los grupos que hacen parte, a las profesiones que hacen parte del capítulo de rehabilitación. Eventos que han marcado mucho la integración entre las disciplinas, como por ejemplo el webinar número 38, donde tuvimos énfasis en lo que este año la WCPT, que es la Confederación Mundial de Fisioterapia, ha enmarcado dentro de el asunto del COVID prolongado, ¿sí? Que pues ya lo tenemos muy bien establecido dentro de los consensos a nivel nacional e internacional. Con la integración de terapia respiratoria, fonoaudiología y fisioterapia. Y el webinar 35, que también tuvo muchísima, muchísima importancia con el cierre de todo este componente de la región del Caribe frente a la intervención integral del paciente crítico. En el siguiente slide nos vamos a dar cuenta de cuántos
profesionales estuvieron vinculados, la siguiente, por favor, doctor, estuvieron vinculados en estas actividades académicas, y podemos notar que estaban excediendo siempre los, el anterior, doctor, por favor. Gracias. Estaban excediendo la participación en unos grupos muy, muy, muy amplios, ¿verdad? 354 participantes en el webinar de la Regional Caribe, 284 participantes en el webinar de COVID prolongado, la celebración que le hicimos a los terapeutas respiratorios en su día, tuvimos 91 terapeutas respiratorios conectados. Y para el cierre de las últimas tendencias en estrategias ventilatorias, que fue el último evento que tuvimos con la Regional Santander, con el doctor Mario, tuvimos 276 participantes. En la semana de la rehabilitación, que pues gracias a todo el apoyo de nuestro coordinador académico, del doctor Camilo, y todo el respaldo que nos han dado, fueron 3 días muy, muy significativos para nosotros, donde tuvimos ponentes internacionales de México y Chile, y pues le dimos preponderancia a todo el personal, pues todos los ponentes y expertos de aquí de Colombia, y cada día pues tenía un énfasis de una profesión para que cada uno de los de las profesiones pues tuvieran una labor muy importante dentro de ese día. El primer día pues estuvo terapia respiratoria, el segundo día fonoaudiología y el tercer día fisioterapia y terapia respiratoria, fueron los dos. Tuvimos un total de 423 participantes, ¿verdad? Donde pudimos ver cómo este trabajo interdisciplinar y la evidencia se unieron para hacer ciencia y cómo podemos sacar adelante cada uno de nuestros pacientes en unidad de cuidados intensivos. La siguiente, doctor. Bueno, dentro de los planes que tenemos, Presidencia ha tenido una labor supremamente importante en esto. Está el primer Consenso Nacional de Rehabilitación Integral en UCI, el primer consenso que vamos a tener a nivel nacional en esta área. Estamos sencillamente a la espera del aval de presidencia, porque vamos a hacerlo en alianza con la Asociación Colombiana de Fisioterapia y la Asociación el Colegio, perdón, Colombiano de Terapia Respiratoria. El primero, que es con ASCOFI, va a ser centrado en rehabilitación temprana en uso. Y el segundo es el que va a estar incluido con todos los profesionales y que va a tener aval de varias sociedades científicas, entre eso está COLTER, o Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y AMSI. Entonces, ahí el Colegio Colombiano de Fonoaudiología. Entonces, con los colegios de nutrición y de psicología no he hecho contacto, pero ya tenemos expertos que van a ser partícipes. Ya los grupos están conformados, está el borrador del diseño, sencillamente pues ya lo que viene, el paso a seguir es presidencia pues sencillamente del aval de la convocatoria y la autorización de la alianza académica con estas sociedades para dar inicio a este trabajo académico que esperamos con el favor de Dios poder hacer la primera presentación para mayo del año que viene, Dios mediante, de la primera parte del consenso, que vendría siendo la parte de eso, que va relacionada con rehabilitación temprana en UCI. La siguiente, doctor. Bien, entonces, como les contaba, el proyecto que está en marcha y las tres partes que los que vamos a trabajar en este próximo periodo, que va a ser mucho énfasis en las alianzas con sociedades científicas, y asimismo pues con la industria para que se favorezca y se abren los favorezca todo el componente académico. La propuesta inicial de cambiar el nombre del capítulo de terapias a rehabilitación en UCI y poder incluir por estatutos a los residentes de cuidado crítico de fisioterapia, terapia respiratoria, fonoaudiología, porque ya tenemos una universidad en Colombia que emite títulos de especialistas en fonoaudiología en cuidado crítico. Y terapeutas ocupacionales, especialistas en cuidado intensivo, para que también estos residentes hagan parte de AMSI por estatuto, con todos los beneficios de los que están también en el área de la medicina.
Sí, entonces, doctor. Y pues para cumplimiento cercano, dentro de este primer semestre de 2022, ya tenemos el borrador listo para presentar a comité académico. Está listo el segundo simposio de ventilación mecánica y cuidado intensivo que está a cargo de la vocal del eje cafetero, llamando su borrador. Este es un simposio que nació antes de pandemia en el eje cafetero con el presidente David Echeverry y que, bueno, se paró un poquito con esto de la pandemia, pero ya vamos a retomarlo para el año que viene. Ya le estaremos pasando la propuesta formal al presidente de la regional y al comité académico para su valoración. Y esto es un evento del capítulo de terapias que estamos primero conformándolo de una manera ordenada, objetiva y científica antes de pues, presentárselo a los presidentes respectivos. Pero ya está listo, en espera de envío. Y por primera vez, en trabajo que vamos a hacer con la doctora Vanessa, vamos a lanzar el primer simposio de ventilación mecánica en pediatría y neonatos. Aquí van a estar a cargo la doctora Gladys Canchila y la doctora Margarita Marín, que son los dos referentes pues, a nivel nacional en esta área. Ellas han sido encargadas para esta labor tan, tan preciada. Y junto con esto, pues ya tenemos, vamos ya a someter el primer producto del primer artículo de esta revisión de pediatría y neonatos, pues obviamente filiada como ANSI, por parte o liderado por la doctora Vanessa y en trabajo conjunto con el capítulo de terapias. Entonces, estos son los proyectos, pues no solo académicos, sino también gremiales, en lo que estamos trabajando para unir esfuerzos y pues poder tener mayor visibilidad no solamente dentro del grupo médico, sino también dentro de nosotros mismos en el gremio y que bueno, esperamos con mucho cariño que podamos recibirla de ustedes pues el mayor apoyo posible. Mil gracias a todos. Carmen, muchas gracias a ti por compartir todo nuestro tu trabajo. Continuando con el orden del día, le doy la palabra a nuestro vicepresidente, el doctor Vladimir Gil, quien va a dar el informe de las actividades de vicepresidencia para el cierre del año. Doctor Vladimir, le cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Un saludo pues a toda la junta directiva, a todos los pertenecientes a la ANSI y los que no están en la ANSI, pero que nos acompañan el día de hoy. Un pequeño informe, pues espero no demorarme y estar en el tiempo acerca de la vicepresidencia. Adelante. Lo primero que quiero mostrarles es que pues uno es la estructura académica de la ANSI. Adelante. Y en general, la propuesta de la plancha que nosotros hicimos en la Junta Directiva, pues acompañados obviamente por la dirección de nuestro presidente Camilo, pero los que estamos al menos aspirando para como miembros de Junta, Víctor, Julio, Leopoldo y yo, generalmente hicimos unas propuestas que pensábamos que se podían cumplir para este periodo del 2021-2023. En general, esas propuestas tenían tres dominios, que era el fortalecimiento de la ANSI, unas propuestas algo gremiales y académicas. En cuanto al fortalecimiento de la ANSI, pues el aumento en el número de afiliados, teníamos una meta de 10% año, ya pues, más adelante Leopoldo les hablará de esto. Otro es incluir representación de todas las regiones en temas de trascendencia. Yo creo que hemos cumplido en este sentido, es decir, ya están activadas todas las regionales con discusiones en general de todos sus temas y hemos hecho varias reuniones a través de Camilo y todos los presidentes de las diferentes regionales y a su vez hemos tratado de democratizar todo lo que se hace en las reuniones académicas con invitaciones globales, es decir, todo el que ha querido participar en los consensos y todas estas cosas, entonces creemos que hemos llegado a todas las partes. En parte gremial, pues generar un informe detallado del proyecto de la ley de cuidados intensivos, eso estamos pendientes, es decir, una de las cosas que vamos a entregar durante
este periodo es un recuento histórico de todo lo que ha hecho la sociedad para tratar de sacar un proyecto de ley de la ley de cuidados intensivos. Obviamente eso no se ha logrado, pero pues al menos para que todos los asociados tengan en contexto en qué se ha hecho hasta ahora. Y lo otro era generar un documento nacional de estándares de atención y habilitación, pues a cargo del doctor Julio, está muy adelante, es decir, va en proceso, participaron muchos de ustedes y pues no hemos terminado, pero generalmente ya en estos primeros 6 meses hemos adelantado bastante y era una meta que teníamos para esta administración. Y en la parte académica, pues teníamos generar el centro académico que reúna a todos los programas de UCI del país. Yo creo que se está llevando de manera adecuada, por eso también vamos en verde, es decir, van varias reuniones donde ya está integrado todos los programas de las facultades de medicina, medicina crítica del país, y se hacen reuniones cada 2-3 semanas, y yo creo que ha sido un éxito pues las reuniones. Generar un laboratorio de innovación e investigación de la ANSI, ese es un proyecto también que tenemos pendiente, pues yo creo que ya al menos tenemos al doctor Barón, que es el encargado de investigación, hacer los primeros pinitos. Ustedes saben que esto es un poquito más complicado, generar verdaderamente un laboratorio donde se integre todas las sociedades científicas, es decir, la ANSI, la empresa privada, los diferentes laboratorios, las universidades, y hacer todos estos clústeres de investigación es un proceso que requiere un poquito más tiempo. Y lo otro, actualizar los consensos de la ANSI con participación de miembros de diferentes regiones que hagan unos consensos que verdaderamente lleguen a todo Colombia y que tengamos la participación. Y en eso vamos. Yo creo que a medida que se vayan acabando los tiempos de los consensos, pues obviamente se irán actualizando y vamos adelante también con el consenso de criterios de ingreso y egreso, que más adelante los van a hablar. Adelante. Entonces, lo que yo les quería mostrar en general es que una de las funciones de la vicepresidencia, que es la parte académica, en general lo que nosotros queremos buscar en esta administración de Camilo es generar una estructura académica que sea permanente en el tiempo, es decir, que nosotros podamos tener algo que se perpetúe en el tiempo y que verdaderamente no varíe tanto con cada presidente que llegue cada 2 años, sino que tengamos una verdadera estructura académica que actualmente la tenemos planteada así. Hay una Junta Directiva Nacional de la ANSI, pues ya todos la conocen, y a su vez está el director académico, que es el vicepresidente de la ANSI. Esto es por estatutos, es decir, cada 2 años el vicepresidente siempre va a ser el director académico de todo lo que es la ANSI. Y en esta administración se eligió al doctor Manuel Garay, que lo vamos a tener más adelante, como un coordinador académico que hace pues unas funciones muy importantes dentro de toda esta estructura, como coordinar toda esta cantidad de reuniones y todo lo que hemos visto que se ha desarrollado y que él va a exponer más adelante. Esta coordinación académica tiene también diferentes ramas, ¿cierto? Y estas ramas van desde una revista, que ya sabemos que tiene un editor en jefe, y ese editor en jefe pues un comité editorial. La revista por su lado es algo independiente, pues obviamente es una revista académica que requiere la independencia necesaria pues para poder tener la credibilidad, y más adelante también van a hablar algo acerca de lo que se ha hecho en cuanto a la contratación de la parte editorial. Luego, algo que está un poquito atrasado, pero creemos que el año entrante le vamos a dar un poquito más duro a los diferentes cursos. Es decir, la ANSI tiene diferentes cursos que puede ofrecer a todos los asociados, y los asociados, pues obviamente por estar afiliados a la ANSI, tener ciertos descuentos, pero estos cursos también le pueden generar algunos recursos a nuestra sociedad, pues para generar otro tipo de actividad. De actividades. La idea es un coordinador de cursos, y este coordinador de cursos obviamente tendrá a cargo cada coordinador de cada curso, que podamos en general, tanto para el personal médico, enfermería, de terapia y todo el personal paramédico, pues llevar estos cursos adelante.
Los congresos, sabemos pues que los congresos en general siempre están a cargo de la parte administrativa pues de la junta directiva, además de la parte administrativa de la ANSI, así como el presidente y el vicepresidente, pues porque vamos a tener Congreso Nacional. Les cuento pues que el Congreso Nacional que se hace 2 años, lo más probable es que va a estar en Bucaramanga. Congreso Intermedio, posiblemente está pendiente definir fechas, pero lo más probable es que esté en Bogotá y vamos a hacer posiblemente un congreso de residentes, ya que los residentes, obviamente el número de facultades de medicina crítica se ha ampliado de una manera significativa en todo el país, pues lo que tratamos de hacer es que los residentes que están tan activos en la participación puedan tener su propio congreso y empiecen a hacer pinitos para que después participen en los congresos nacionales e intermedios pues para la ANSI, que verdaderamente desde muy temprano que ingresen a la universidad estén participando. Además, pues tenemos en general lo que queremos es, en cuanto a las actividades académicas, los simposios regionales, es decir, cada región tiene su potestad de hacer su propio simposio o su propia reunión. Además, la posibilidad de tener estos webinars que estamos haciendo, estos webinars vienen de varias formas. Generalmente pueden venir de los simposios de la propia regional o a su vez de las secciones y de las líneas de interés que está utilizando la ANSI para generar conocimiento a partir de una red después de grupos de estudio de diferentes sesiones. Y la actividad de residentes que ya hemos visto pues que lo que se ha desarrollado, que es la Cátedra ANSI, donde participan las diferentes facultades de medicina crítica, y hemos tenido unas reuniones totalmente pues, con mucho público y que generalmente siempre ha sido liderada por residentes, y esto obviamente les ha dado pues, mucho interés para que todos estén en la ANSI. También queremos hacer algo de educación continua. Esto no sé si de pronto doctor Garay les va a hablar un poquito adelante, pero yo creo que en el tiempo las sociedades son aquellas que pueden brindar la educación continua para todos sus agremiados. Entonces esto es todo lo que tiene que ver en el futuro con la reacreditación y con la recertificación de los programas. Entonces en eso queremos hacer un programa. Y guías de práctica clínica, pues que el doctor Víctor es el encargado y que no solo son las dos guías que estamos haciendo, sino tratar de generar unas guías de diferentes temas que podemos consultar nosotros como pues aquí hechas a nuestra a la parte local. Entonces, la idea de todo esto es cómo generar esta estructura, que sea una estructura en el tiempo, que sea una estructura verdaderamente coordinada, que ustedes ya sepan, por ejemplo, eso es lo que estamos intentando, que ustedes sepan las actividades y se puedan programar en las actividades del año entrante, pero no solo eso, sino que similar a lo que hace la sociedad americana o la sociedad europea, que usted sabe dentro de 3 o 4 años dónde va a ser el congreso y sabe qué actividades hay durante todo el año. Entonces se programa para cursos, se programa para qué tipo de webinars son los que me interesan y no que lo cojan a uno pues con los correos que mañana hay una reunión, sino que uno pueda hacer una programación anual de todas sus actividades claro. Académicas y así una mejor estructura. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, pues quería terminar con unas propuestas que teníamos para el año siguiente. Esto nos lo pidió Camilo, pues lo primero es, primero una página web que sabemos que la página web que tenemos en el momento, pues obviamente no cumple todas las expectativas que nosotros quisiéramos tener. Estas son las páginas web de la Sociedad Americana Europea. Si ustedes ven un poquito más amigables, donde está verdaderamente la programación de todo el año, de todos los cursos, la posibilidad de usted navegar por todo lo que hace la sociedad, por la revista, por los artículos. Entonces, en eso estamos. Ya se hizo una primera aproximación a un grupo que se va a encargar, por un lado, de las redes sociales y por otro lado, de todo lo que significa la página de la sociedad, que creemos que este año podemos tener, o el año entrante, perdón, podemos tener una nueva cara y verdaderamente una página que esté conectada a toda la realidad actual que tenemos. Siguiente. Segundo,
Pues yo creo que es fomentar el Congreso de Residentes. Yo creo que va a ser un Congreso donde los residentes puedan intercambiar conocimiento, puedan intercambiar con profesores para que verdaderamente también se conozcan y crezcan no solo como una familia entre cada universidad, sino que verdaderamente el gremio lo hace en cierta forma la amistad y la amistad de un grupo de personas que verdaderamente trabajen por un objetivo común y debe empezar desde que empiezan la residencia. Entonces yo creo que el año entrante podemos empezar el primer congreso de residentes. Ahí tenemos dos ciudades punteando que son Cartagena y Medellín. Ambas ciudades, pues ustedes saben que son supremamente apetecidas pues para ir a un congreso. Entonces miraremos a ver en dónde terminamos. Y tercero, lo último para cerrar es que no quiero pues que lo importante verdaderamente no es lo que se promete, sino lo que se cumple. Yo creo que en cuanto a nuestras promesas iniciales de campaña que hicimos pues para esta elección de la junta directiva, pues yo creo que lo único que tenemos en rojo es el informe de recoger históricamente qué se ha hecho por la ley de cuidado intensivo, que este año se lo vamos a contar, pero de resto yo creo que vamos adelante con todo lo que al menos nosotros queremos hacer. Solo falta también recoger lo que ustedes quieren también que nosotros hagamos y trataremos de cumplirlo. Muchas gracias. Vladimir, muchas gracias por compartir todo ese trabajo arduo que has hecho. En el orden del día, continuamos con el doctor Julio Durán, quien cumple como tesorero en la Junta Directiva Nacional y nos va a dar el informe de lo trabajado para el cierre del año. Doctor Durán, le cedo la palabra. Hola, buenas noches a todos. Pues muchas gracias por la presencia de 45 personas acá, personas interesadas en nuestro trabajo de la ANSI, pues informarle que este periodo, estos 6 meses que vamos, ha sido bastante arduo, ha sido un trabajo constante liderado por el doctor Camilo Pizarro, donde yo pienso que se han adelantado cosas muy importantes. Las actividades académicas han sido supremamente activas, importantes. Ustedes se dan cuenta de todos los eventos que se han hecho en enfermería, en terapia respiratoria. Pero bueno, lo que me atañe a mí, el informe específicamente de tesorería, la siguiente, por favor. Bueno, digamos, y dentro de los informes de las actividades económicas que se han realizado para la asamblea que se realizó en Barranquilla en mayo pasado, se había determinado que había habido una disminución en el costo de las tarifas con el objetivo de poder llamar a todas esas personas que querían participar en la ANSI, hacerles un descuento para ser llamativo, pues, pues aumentar la cantidad de personas que se afilien a la ANSI. Entonces tenemos las tarifas que estaban inicialmente en el primer semestre para miembros de número correspondían a un salario mínimo y se hicieron algunos descuentos para las personas con 2 o más años de antigüedad de manera interrumpida o aquellos pacientes, o aquellas personas que tuvieran más de 2 años. Ese descuento, algunas personas no tenían, no tuvieron en cuenta el descuento y cuando hicieron el pago por la totalidad de la membresía y ahí tienen pues un saldo a favor que se les va a apuntar para el año entrante. Pero es importante anotar que con estas medidas se logró aumentar la cantidad de afiliados a ANSI y se hizo un recaudo de alrededor de 30 millones de pesos producto de estas rebajas que se hicieron la membresía. La siguiente. Importante informar el ejercicio económico que se tuvo con el Congreso Nacional. Aquí tenemos un informe detallado en el cual tenemos los ingresos que generó el Congreso en términos de inscripciones con 39.743.000 y la comercialización con la industria farmacéutica que tuvimos unos ingresos o aportes de 545 millones para un total de 584.750 de ingresos. Los egresos
estuvieron a cargo del operador logístico que se invirtió 204.637.000 y otros egresos 227 millones. En total, la utilidad del Congreso de este año fue de 152.361.000, que pues es una cifra bastante robusta que nos permite a nosotros mantener todo el flujo de caja y los pagos que necesita la asociación. Sin embargo, estamos haciendo los ejercicios para tratar de, en los próximos congresos, poder tener un margen de ganancia mayor al que hemos tenido en este año. El siguiente. Informar que a este momento estamos al día con los proveedores. Importante, con la empresa El Sevier, que es la editora de la revista Alta Colombiana de Cuidados Intensivos. Hemos tenido hasta el momento una deuda en los últimos 2 años, pues por razones logísticas del manejo. No hemos podido hacer el pago de la totalidad en los últimos 2 años, pero se han hecho la negociación para hacer un pago en los próximos meses y lograr, antes de finalizar el periodo de la actual junta directiva, de estar completamente al día con el Sevier para asegurar la normalidad de la edición de nuestra revista. Tenemos que informar también que el 100% del personal administrativo se encuentra al día en todas sus obligaciones laborales y contractuales según la normatividad vigente. Y también estamos al día con todas las entidades gubernamentales, temas de impuestos nacionales, distritales, estamos completamente al día con todas esas obligaciones y eso pues es importante para mantener la gestión. Puedes recordar un poco el tema de la estructura de la ANSI, en la cual nosotros tenemos la Junta Directiva, Revisoría Fiscal y la Junta Directiva Nacional, que cuenta con la colaboración del presidente, el vicepresidente, el secretario, tesorero, fiscal y las vocalías que son de enfermería, terapia respiratoria y pediatría. Estamos con un equipo administrativo que nos colabora permanentemente, compuesto por asistente, contador, comunicación, asesor jurídico y dirección administrativa, y todo ese es un equipo pues bastante comprometido que además de con mucha experiencia nos ha ayudado pues a cumplir los objetivos de nuestra institución, de nuestra asociación. Entonces tenemos las juntas directivas regionales, la academia y las diferentes secciones académicas que se componen. Entonces esa sería la estructura de la AMSI que hemos venido manejando y que vamos a mantener permanentemente. Entonces de pronto a hacerle algún informe de actividades específicas que se han realizado. Estamos a cargo del Consenso Nacional de Calidad. En la UCI es un trabajo en el cual nosotros, la ANSI, pretende, con la ayuda de gran cantidad de expertos que han querido participar, la creación de estándares de calidad, recomendaciones de estándares de calidad por la asociación, por nosotros, los especialistas en cuidados intensivos, tratando de que esas recomendaciones estén basadas en la mejor evidencia posible. Hemos dividido ese consenso en 7 estándares: estándar de talento humano, estándar de infraestructura, dotación, procesos prioritarios. Y aquí vemos pues las personas que han estado trabajando arduamente: el doctor Fabio Barón, el doctor Luis Triana, sí, déjame estar, por favor. El doctor Ronald Medina con Tomás Romero en infraestructura, el doctor Juan Luis Echeverry, varios de ellos acá en esta reunión. En estándar de dotación ha habido trabajo permanente de revisión, se hicieron ya la estructura de todas las preguntas y estamos en la etapa final de hacer las recomendaciones teníamos para diciembre la etapa final, por situaciones de que no hemos alargado un poco, hemos llevado esta límite para poder tener las recomendaciones al 17 de enero. Estamos pues pidiéndoles a todos su colaboración. Yo sé que está faltando ya detalles mínimos para llegar a ese consenso final. La siguiente. Aquí tenemos 4 de los estándares y los otros 3 serían estándares de indicadores de, perdón, calidad académica e investigación, indicadores de calidad e interdependencia. Pues tenemos problemas de comunicación
con el último estándar, pero estoy seguro de que en los próximos días vamos a poder contar con el informe de en qué va el consenso en esa parte estándar de interdependencia. Esperemos ya para el mes de enero tener listo esta información. Quería mostrarles un trabajo que hicimos, adelante el siguiente, que fue la encuesta nacional, el objetivo de la encuesta nacional que muchos de ustedes amablemente nos respondieron. El objetivo era, a partir de lo que queremos hacer nosotros con generar estándares de calidad, queríamos hacer como una línea de base que nos permitiera a nosotros evaluar qué es lo que está pasando con respecto al talento humano y varias cosas en cuidados intensivos. No vamos a entrar, pues vamos a pasar rápido porque el tiempo no nos permite, pero simplemente decirle que son, en la encuesta fueron 26 ciudades que nos respondieron con Bogotá y Barranquilla a la cabeza. La siguiente. Tenemos la principal 98 unidades, fueron polivalentes, el nivel de atención, la mayoría fueron de tercer y de cuarto nivel, y la gran mayoría de las unidades que respondieron como siendo una muestra representativa a nivel de Colombia, la gran mayoría de unidades son mixtas, mezclan cuidados intermedios e intensivos. La siguiente. Y quería mostrarles esta información, que es una información que yo pienso que ha sido largamente esperada y que muchos estamos pendientes, y es el tema de la cobertura de especialistas por cuidados intensivos en Colombia. En la respuesta que nosotros, en la encuesta que hicimos, preguntamos cuántas camas tiene la unidad de cuidados intensivos y cuántos intensivistas hay por turno. En esta encuesta podemos determinar nosotros que con respecto a la mediana de cantidad de camas o de pacientes por intensivista, está en 11 camas por intensivista, con un mínimo de 3.4 y un máximo de 25. Establecimos percentiles, en el cual el percentil 10 serían 6 camas por intensivista, el 25 8.7, el percentil 50 11, percentil 75 14.5 y percentil 90 18. Esta información es muy importante de insumo para las recomendaciones con respecto al talento humano, teniendo en cuenta que esta es la línea de base de lo que está pasando en Colombia, y a partir de ahí podemos nosotros hacer recomendaciones. De la misma forma, estamos haciendo el análisis, la siguiente, con enfermería, enfermeras jefes, enfermeras auxiliares, terapeutas respiratorios. Pasamos, Víctor, porque no nos da tiempo de pronto de continuar analizar específicamente. Aquí tenemos las enfermeras, aquí tenemos las auxiliares de enfermería y terapeutas respiratorios. La siguiente, Víctor. Se indagó también la presencia de los médicos generales y la presencia de residentes por unidad. Aquí tenemos pues la respuesta con respecto a eso. La siguiente. Nuevamente, todo esto sirve de insumo para los diferentes capítulos. La siguiente, Víctor. Vamos a pasar esta rápido, si cuenta con fonoaudiología, con psicología, la siguiente. Si cuenta con cánula de alto flujo, importante, 85% de las unidades cuentan con cánula de alto flujo, tipos de ventilación mecánica, modos avanzados de ventilación y de ventilación, de monitoreo de ventilación, siguiente. Disponibilidad de ecocardiógrafo y de ecografía para accesos vasculares, siguiente. El estándar de dotación se va a recomendar, o sea, una de las preguntas importantes es si se recomienda la disponibilidad de ecocardiografía y el uso de la ecocardiografía en las unidades de cuidados intensivos. Esto con respecto al computador de gasto cardíaco y la medición de gasto cardíaco mínimamente invasivo. Siguiente. Si cuenta con ECMO, aquí importante, 14% de las unidades comentaron contar con ECMO. Sin embargo, de pronto hay un poco de sesgo ahí con respecto a la respuesta, porque fueron ciudades principales. Académicamente, si reciben estudiantes de medicina, de pregrado, de posgrado, de otras profesiones, siguiente. Y por último, el estándar de interdependencia, si hay investigación epidemiológica o patrocinado por la industria, siguiente, y con respecto al estándar de interdependencia, si todos los servicios de interdependencia están en la IPS y si cuenta con hemodinamia o resonancia magnética. Entonces, toda esta información nos ha servido a nosotros, va a ser puesta a disposición de todos ustedes para que la tengan
para análisis y toma de decisiones en el caso de que se requiera y de insumo para las recomendaciones. La propuesta que tenemos para el próximo año sería siguiente, por favor, primera propuesta basada en esta publicación reciente en el cual sacan las cuáles son las competencias básicas de ecografía de ultrasonido que debe tener toda todo intensivista basado en un consenso europeo de la Sociedad de Cuidados Intensivos. En esta este consenso siguiente se establecieron pues todas las competencias con respecto a ecografía que tenga que ver con sistema nervioso central, tórax, siguiente, cardíaco pulmonar, siguiente. Entonces la propuesta sería establecer que la AMSI pueda establecer un consenso de competencias básicas de ultrasonido para intensivista, que nos podamos reunir con los directores de posgrado de cuidados intensivos para establecer esas competencias básicas y de esta forma poder que cada uno de de los residentes y de los especialistas puedan saber cuáles son las competencias o las técnicas de ecocardiografía mínima que debe saber los intensivistas. Aunado a esto, de pronto hacer estar pendiente de las convocatorias para ver si podemos incluir como código CUPS algunas de estas reportes o estudios de ecocardiografía y poder nosotros pues ofrecer esto dentro de nuestras unidades. Esa sería la propuesta 1. La propuesta 2 sería con base en la necesidad de realizar estudios multicéntricos nacionales. Ya sabemos que está el Departamento de Investigación de ANSI a cargo del doctor Barón. Propuesta que nosotros podamos hacer estudios multicéntricos, establecer epidemiología de patologías muy frecuentes, como sería sepsis, choque séptico, insuficiencia cardíaca aguda, por mencionar un par, que sería importante, pues, fortaleciendo, sobre todo en este momento, la labor que ha realizado esta junta directiva a cabeza del doctor Camilo Pizarro, de poder también tener más cerca todas las regionales. Se ha logrado acercar mucho a las regionales, entonces tener muchos más personas y participación para hacer más robustos estos estudios multicéntricos. Y por último, siguiente, hacer simposios regionales de autorización de cuidados intensivos en las regiones de manera presencial, que nos permita a nosotros, la Junta Directiva o invitados nacionales, llegar a esas regiones y establecer, mostrar el trabajo de ANSI, de esa forma sentir la presencia de la asociación y lograr de esa forma que más personas quieran participar y hacerse miembros nuestros. Esa era pues mi presentación. Muchas gracias. Julio, muchas gracias por compartir tu trabajo, excelente, todo lo que has aportado al interior y ese esfuerzo por la encuesta que para nosotros y para todos los jefes de núcleo del consenso de calidad, como tú lo dijiste, va a ser un insumo valioso para su trabajo. Continuando con el orden del día, seguimos con el informe de nuestro fiscal nacional, el doctor Leopoldo Ferrer. A quien cedo la palabra, doctor Leopoldo, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, felicitar a todo el grupo de la AMSI. Felicitar personalmente a Camilo, que le ha puesto tanto cariño, con unas ganas de hacerlo mejor, de dar lo mejor y de dejar una huella durante su presidencia. No se demerita el resto del grupo, pero de verdad, Camilo, felicitaciones. Estás todos los días sintonizado, no sé de dónde saca tanta energía. Lo felicito, me siento muy orgulloso de estar cerca, de pertenecer a la Junta. Y bueno, también felicito al resto de los asistentes por estar hoy, un 15 de diciembre, a estas horas de la noche, entendiendo un poco más de lo que se ha hecho este año y queriendo ser partícipes de lo que se va a hacer en los años venideros. Entonces, empezando con el informe del fiscal, la siguiente, por favor. Hicimos varias actividades que fueron interesantes, ¿sí? Hubo promoción y participación
de todas las regionales, lo cual fue muy interesante. Y lo que se buscaba haciendo estas reuniones con los fiscales regionales era hacer una planeación estratégica que permitiera la promoción de nuevas afiliaciones y reactivaciones de afiliados previos. En total se hicieron 3 reuniones. Estas reuniones se llevaron a cabo en los meses de agosto, octubre y noviembre, ¿sí? Y fueron bastante enriquecedoras porque permitieron ver desde otra perspectiva, de una perspectiva más individual, con necesidades propias, lo que estaba pasando en estas regiones, visualizando desde allá la AMSI. Y quizás se dieron muchas ideas que nos permitieron sensibilizarnos aún más de cómo llegar a todos ellos. Pero quizás las más importantes son estas. Detectamos cómo definitivamente las personas no encuentran una razón, o muchos no encuentran una razón que los motive para afiliarse a la AMSI, ¿sí? Y las razones eran de toda perspectiva, escenarios académicos, no tenía un interés gremial, no participación activa, tiempo, pero al mismo tiempo o a la vez, muchos de ellos querían acercarse, pero querían o quieren encontrar una razón para hacerlo. Y esto fue un factor común en todas las regionales. La segunda fue la percepción que tenían de ausencia de mercadeo para incentivar estas afiliaciones. Y esto es clave. Y esto lo hemos hablado en la Junta y nos hemos dado palo duro, duro, porque hemos querido mejorarlo y estamos en ese proceso. Estamos aprendiendo los médicos y el personal de salud, terapeutas, fisioterapeutas, enfermeras, no saben de esto o no sabemos de esto. Entonces nos estamos asesorando, estamos buscando expertos, empresas expertas para ello, porque es un déficit que se exige. Cualquiera de estas sociedades ahora mismo trabajan a través de redes, trabajan a través de visualización en cualquier medio de comunicación, y la AMSI no puede ser la excepción. Y si ustedes han visto, a través de este año ha ido aumentando la presencia de la AMSI en diferentes medios virtuales y no virtuales para tratar de hacer acto de presencia de diferentes maneras. Lo otro es que a nivel nacional, y esto es un punto muy álgido, el cual en la última reunión de la Junta estuvimos con nuestro abogado, con Edgar, con una tarea bastante clara de ver cómo podemos nosotros tratar de no satisfacer 100% porque no va a ser fácil, pero por lo menos tratar de madurar un poco más sin cruzar la línea de nuestra figura como sociedad científica y no tener un inconveniente legal. Pero fue un compromiso. Creo que todos lo queremos hacer de corazón, tenemos la mejor intención y estamos trabajando en ello, y es la ausencia del papel gremial de la AMSI, ¿sí? Muchas personas, muchos de nuestros colegas, tanto médicos como no médicos, perciben que la AMSI es ausente casi total en ese escenario. Tuvimos una última reunión donde les explicamos específicamente con el grupo del Valle y la región sur, donde manifestaron problemáticas particulares importantes. Entonces, nos identificamos, ellos pudieron entender la posición de una sociedad científica, no solo la AMSI, sino de una sociedad científica como tal. Pero eso no frena ahí, sino que estamos trabajando para ver cómo podemos hacer eco de las necesidades de los grupos, de las necesidades de la región, y para nosotros poder permitir un respaldo dentro de un marco legal que no nos comprometa para estimular toda la AMSI como gremio a nivel nacional. Siguiente. Aquí encontramos datos que son bien interesantes y en la siguiente diapositiva vamos a ver la evolución. Estas son las membresías hasta el 13 de diciembre de este año, y están clasificadas por los grupos, por profesiones, y si son de miembro número o asociado. Encontramos cómo en los miembros números
tenemos 195 miembros números, de los cuales 163 son intensivistas adultos y 32 son intensivistas pediátricos. De los miembros asociados, en el grupo de miembros asociados tenemos médicos generales o cualquiera de las otras especialidades, internistas, cirujanos, anestesiólogos que no tengan la subespecialidad certificada formalmente, tenemos 54 miembros. De los miembros números del grupo de enfermería, fisioterapia, terapia respiratoria y como mencionó hace poco Carmen, de manera con mucho orgullo, cómo estamos abriendo el campo a otra parte o otro subgrupo de nuestro grupo que cada vez está jugando un papel más importante, como es el grupo de fonoaudiología. Ya tenemos miembros de fonoaudiología vinculados, tanto de número como adjuntos, en total 6. Tenemos 42 miembros como número y como adjuntos tenemos 30 miembros. ¿Sí? De los miembros residentes, esto es algo que invito a todos que sensibilicemos en nuestras instituciones universitarias, si hay hospitales universitarios, los jefes de posgrados, los que son profesores, por favor, los residentes son el futuro de la AMSI. Son las personas que muy pronto van a estar liderando, participando y haciendo lo que estamos haciendo nosotros hoy. Entonces, es una inscripción que no tiene precio. Muchos de ellos a veces no es que ni no se sientan motivados, porque en la reunión de los residentes es que muchas veces no están direccionados. Eso es otro punto con ellos. Entonces, estamos trabajando también para direccionar a través de los jefes de posgrados la vinculación de residentes, pero es uno de los grupos que más ha crecido este año, lo vamos a ver ahorita. Y los miembros eméritos, que son nuestros expresidentes, 11 miembros, todo esto para un total casi al día, sí, porque eso fue hace unos dos días, 435 miembros. ¿Sí? Muchas gracias, la siguiente. Y esta diapositiva es bastante interesante, porque hace una comparación a través del tiempo en los últimos 18 meses, un poco más. Y nosotros encontramos tres cortes. El grupo azul, ¿sí?, que es hasta agosto del 2021. El grupo naranja, que fue el corte hasta enero de 2021. Y el grupo gris, que es el corte de enero 2019. Si observamos, independiente de la regional que estemos valorando, ¿sí?, es de esperar que la regional Bogotá y Cundinamarca tiene el mayor número, ¿sí? Pero encontramos cómo la regional Caribe también aporta y Valle aportan un número importante. Todos los comportamientos se dan como en herradura. Teníamos un número de afiliados mayor, en 2019, posterior pasamos al corte de enero 2021, donde hubo un descenso muy, muy importante, posiblemente, o sin más razones, la pandemia, ¿sí?, con todo lo que esto implicó. Pero qué agradable y qué interesante ir mostrando cómo se duplica casi toda la participación de estas membresías a través de este año. Nosotros teníamos una meta que era duplicar el valor que hoy les estamos presentando, ¿sí? O sea, era cerca de 1,000, al llegar más o menos a los 900, pero creo que llegar al valor duplicado de lo que teníamos el año pasado es algo bastante, bastante interesante. Y por eso los invito a que todos los que estemos aquí seamos eco para que en nuestras regiones, en nuestras UCIs, en nuestro sitio de trabajo y en nuestros sitios de educación, promovamos estas membresías. Entonces, esto es bastante interesante y creo que es un trabajo que ahora lo vamos a ver cómo para nuestras propuestas del 2022 es clave. La siguiente. Aquí vemos la participación por regiones, ¿sí? Desde el punto de vista de comportamiento de este año. Y vemos cómo vuelve otra vez Cundinamarca, por obvias razones, a participar de manera importante. Pero vemos cómo algunas como Santander empezaron a crecer también. Y tenemos preocupaciones
específicamente muy álgidas con Norte de Santander, donde vemos una participación muy baja de manera constante. Lamentamos la situación política y social que se está viviendo ahora mismo en esta región y obviamente nos solidarizamos con ellos. Y es un trabajo que Arturo Arias está tratando de sacar adelante. Entiendo que no es fácil por todo lo que esto implica, las condiciones sociopolíticas que se están viviendo, pero pues lo que estamos tratando de motivar es que no se sientan solas las regionales, sino que sientan que el grupo completo los puede apoyar. Entonces, este punto de Norte de Santander para nosotros es una meta para el siguiente año muy fuerte y esperamos poder cumplir con esa meta. La siguiente. Y aquí, en forma muy sencilla, hay cuatro propuestas. Una, lo que no se había hecho antes y que fue tomado de manera muy positiva por todos, por todas las regionales, y es estas reuniones periódicas. Fíjense que en un semestre, estamos desde la Junta en un semestre, prácticamente tuvimos tres reuniones y aprendimos mucho, todos los que participamos, y lo que yo compartía después de esas reuniones con la Junta Nacional, nos sentimos muy contentos. Y las personas quieren trabajar y quieren hacerlo cada vez mejor. Entonces, el primer compromiso es hacer reuniones por lo menos trimestrales con los representantes de cada junta directiva desde el punto de vista de fiscales en las diferentes regionales para hacer un seguimiento del aumento de membresías durante el siguiente año. La segunda propuesta es tratar de duplicar las membresías con las que estamos cerrando hoy. Y para eso viene la tercera propuesta, que es esta que sale ahí. Y esta fue una propuesta bastante discutida. De pronto, cuando tengamos el punto de participación varios, me gustaría que comentaran también ustedes su punto de vista. Ya lo discutimos en la Junta, lo discutimos en las reuniones previas, y creemos que la creación de un cargo en la AMSI que pueda centrar, que pueda incentivar, direccionar y hacer acompañamiento, porque esa fue otra barrera que encontrábamos muchas veces, que no se perdían en el proceso de afiliación, ¿sí? Que hicieran todo esto para activar y promover las afiliaciones y las personas que no se encuentran en este momento activas, es algo clave. Y lo discutimos mucho, sobre todo en la última reunión, y creemos que es muy importante tener a una persona que pueda centralizar, focalizar, respaldar, apoyar, direccionar todo este proceso de afiliaciones. De esta manera, podemos nosotros lograr una meta posiblemente incluso mayor a lo que nos estamos proponiendo. Y la última era el fortalecimiento del mercadeo y la visualización de la AMSI a nivel nacional e internacional. Nosotros entendemos que las sociedades científicas en su país son muy importantes, pero también entendemos que alrededor de Colombia, ¿sí? No solamente para hacernos visibles, como para que nos miren, sino para que sientan apoyo en nosotros, para que sientan respaldo en nosotros. Hay países muy cercanos que pueden tomarnos y nos toman como ejemplo. Entonces queremos fortalecer esa visualización internacional de nuestros países vecinos más cercanos y también fortalecer esa visualización académica en todo el entorno latinoamericano. Eso era lo que quería compartir con ustedes para no pasar más tiempo, y si hay alguna duda, cuando tengamos los comentarios estaré muy atento. Muchas gracias, nuevamente felicitaciones a todos por estar un 15 de diciembre aquí. Y Camilo, le mando un abrazo muy fuerte y a toda la Junta, que es un grupo de trabajo sensacional. Muchas gracias. Doctor Leopoldo, muchísimas gracias por su participación, su trabajo tan reconocido dentro de la Junta y como lo pudimos ver, cómo se ha manifestado en aumentar ese número de membresías.
quiero decirles que vamos muy bien de tiempo y nada, simplemente como a exhortarlos a que los queremos escuchar. Esperamos que en el punto final donde terminemos, estas más de 40 personas que están conectadas en este momento puedan compartir con nosotros, dado que la ANSI no es la junta directiva, ¿no? La ANSI simplemente es como un punto de trabajo. Nosotros somos un pilar para todos. Y como lo decía Leopoldo, recientemente he tenido la experiencia de poder trabajar en actividades internacionales y créanme que Colombia es un referente internacional. Así que esperamos que podamos seguir trabajando de esta manera y fortalecernos nosotros al interior de nuestro país. Probablemente lo que yo les voy a compartir, ya lo han mencionado mis otros compañeros de la Junta, así que me tomaré unos minutos simplemente como nuevamente para felicitar, utilizar las palabras de Leopoldo y no solamente felicitar a la Junta, pues porque probablemente la Junta, a la cabeza de nuestro presidente, digamos que esas aptitudes académicas y de liderazgo son sobresalientes, pero lo que realmente quiero reconocer es esa capacidad de convocatoria, esa capacidad de tomar decisiones asertivas de cada uno que se han podido manifestar en que hoy en día nosotros podamos romper ese paradigma. Cuando yo me acerqué a la AMSI desde la junta anterior, donde se escuchaban comentarios que decían la junta, la AMSI siempre son los mismos. Hoy en día veo como eso a la cabeza de cada uno de los miembros de la junta venimos rompiendo ese paradigma, con lo cual realmente me siento muy satisfecho. En segundo, quiero reconocer que la AMSI no solamente somos los miembros de la junta directiva y de pronto en ese esquema que mostró el doctor Durán, donde mostraba ese grupo de soporte administrativo, quiero decirles que para nosotros es muy valioso la experiencia y el trabajo que ellos proporcionan al interior de la AMSI, lo cual también se manifiesta en la completitud de cada uno de los objetivos que nosotros nos planteamos. Y en tercer punto, felicitar y agradecer a todos los asistentes nuevamente, a más de estas 40 personas que están hoy en día 15 de diciembre, y decir que la AMSI no solamente somos la junta directiva, sino son ustedes, y lo que queremos es que en algún momento la AMSI tenga una suficiente representación en el país donde por fin podamos trabajar en acuerdo y a gustos todos los intensivistas, todo ese personal especializado en cuidados intensivos o miembros no intensivistas que hacen parte de la sociedad. Voy a mostrarles, creo que simplemente son tres puntos. El primero es compartirles de pronto qué hace, cuáles son las funciones del secretario ejecutivo dentro de la sociedad. Y básicamente está representado en tres actividades. La primera es tratar de organizar de una forma muy orientada y lógica las juntas directivas y al final de cada una de estas actividades lograr la completitud de estas actas. Esto es muy importante porque este documento es el derrotero con el cual nosotros podemos ir haciendo seguimiento a cada uno de los compromisos de los distintos miembros de la Junta en pro de las actividades, pues, para ustedes. Segundo, el secretario ejecutivo también se encarga de dar el aval a los eventos académicos que son externos a la sociedad. Esos distintos organismos que en algún momento quieren participar académicamente y quieren recibir el aval, se hace un análisis muy racional de lo que ellos quieren presentar y nosotros, pues dependiendo del análisis, dependiendo del organizador, dependiendo de la propuesta que ellos hagan, pues así nosotros exigimos una contraprestación para poder brindar este aval. La tercera actividad es la participación. Digamos que esta sociedad, esta junta directiva, tiene una característica muy importante y es que en el momento de emitir un comunicado, obviamente a la cabeza de nuestro presidente, digamos que todos participamos haciendo un análisis muy lógico y desde la prudencia y desde el análisis científico y racional hacemos nuestros comunicados y ahí participamos vicepresidencia, participa el fiscal, participa el tesorero, participan, bueno, todos los presentes que hacen parte de la junta directiva.
Y un punto importante, que de pronto ya es un punto específico dado mi formación pues, en investigación y en epidemiología, he podido brindar, me dieron la oportunidad de poder brindar mis conocimientos desde el punto de vista metodológico en el desarrollo de los consensos que ha publicado la AMSI. Este es el segundo punto, les voy a mostrar, como les decía, los puntos más importantes de los cuales ya han sido presentados por cada uno de los protagonistas. Sin embargo, le voy a hacer un resumen. Lo que ustedes ven en la columna de la izquierda son como los ítems que les voy a desarrollar y lo que está en rojo son las actividades más importantes de cada una de las juntas directivas. Esta es la número sexta. Aquí les voy a presentar las conclusiones de las 5 juntas anteriores. La primera fue el 17 de junio. Esa junta fue muy importante porque se hizo el nombramiento de los cargos de la junta directiva actual. Se hizo el lanzamiento de los consensos que estamos trabajando. Uno, que es el consenso de calidad, como lo vieron a la cabeza del doctor Durán. Y el segundo, el consenso de criterios de ingreso a cuidados intensivos a la cabeza del doctor Carmelo Dueñas. Una de las actividades para resaltar fue uno de los de las exigencias que hizo la presidencia y es cambiar la reunión desde la junta directiva a una sesión mensual, de tal manera que nosotros podamos trabajar de una forma más continua en pro de los objetivos de la sociedad. En esta junta participaron pues, los miembros actuales, el grupo administrativo y contamos con la presencia del doctor Carmelo Dueñas, un past president de la sociedad, quien no solamente en este momento liderando el consenso, nos ha aportado su experiencia muy valiosa para poder cumplir los objetivos de esta nueva junta directiva. También reconocer de pronto en los compromisos, este es el último punto en los compromisos, hay muchos listados, simplemente quiero mencionarles que en esta junta uno de los compromisos importantes fue crear la base de datos de los programas de posgrado para poder trabajar, como ya ustedes lo vieron reflejado en la intervención del doctor Ferrer, cómo aumentamos el número de afiliados de los residentes. La segunda junta directiva se hizo el 22 de julio. En ese momento básicamente lo que hacen es seguimiento, se hace seguimiento a los compromisos de la junta anterior. Esta junta fue muy importante porque se hizo la presentación del coordinador académico que es el doctor Manuel Garay, como ya ustedes lo vieron en la intervención que hizo el doctor Vladimir Gil. Y aquí quiero resaltar nuevamente la capacidad de convocatoria y las decisiones asertivas que se ha tomado en esta junta directiva, ejemplo de ellos, poder escoger, mencionar y nombrar estos líderes naturales, como el doctor Garay, dentro de el soporte de la junta de la AMSI. Otro punto importante en esta estrategia y es una actividad que ha promulgado nuestro presidente y es nosotros como organismo, nosotros como sociedad debemos tener una planeación estratégica y esto en pro de desarrollarnos como sociedad y poder cumplir todas las metas. Claramente, digamos que aunque se tiene la disponibilidad, no solamente la disponibilidad es suficiente y aquí estamos en búsqueda de algunos como sociedades o instituciones expertas en este sentido que están trabajando y se está como escogiendo finalmente quién será el encargado en apoyarnos en cumplir esta actividad. Otra de las actividades que es importante resaltar y es cómo esta junta a la cabeza del presidente se está acercando a los laboratorios y a la industria. Y aquí es importante, no es solamente, digamos que cumplir las expectativas de ellos, sino precisamente en esa actividad donde nosotros podemos dejar claro cuáles son nuestros objetivos e intereses, también podemos trabajar de la mano con la industria y los laboratorios. La tercera junta fue el 19 de agosto del 2021, nuevamente en rojo está resaltado las actividades más importantes de esta junta directiva. En esta junta se hizo la presentación preliminar de los operadores logísticos, los operadores oferentes para los congresos internacionales, nacional y el de residentes.
se presentó la semana de la sepsis a la cabeza de nuestro coordinador académico. Se hizo la presentación de la base de datos de posgrados y una de las actividades muy importantes, como ya lo vieron, que lo presentó el doctor Ferrer, fue esa actividad que él creó, que es las reuniones de fiscales, que han tenido resultados excelentes en temas de membresía. Los invitados para esta junta fueron nuevamente pues, la junta directiva, el grupo administrativo, nuevamente el soporte del doctor Carmelo Dueñas y su experiencia como past president, el doctor Manuel Garay, claramente que fue nuestro coordinador académico, y la doctora Marta Sánchez, quien ejerce como ese canal de vinculación entre la junta y los posgrados a nivel del país. Dentro de los compromisos, se hizo importante. Esto es un compromiso que quiero resaltar y es otro de las actividades y de ese esfuerzo por hacer que la AMSI no solamente es la junta directiva, la AMSI no son los mismos. Se hizo una convocatoria virtual nacional para que en los dos consensos, en esos dos documentos, participaran pues todos los miembros asociados a la junta e incluso se llegó a hacer algunas excepciones para participar personas importantes y reconocidas en el ámbito de cuidados intensivos que para este momento del lanzamiento no cumplían como miembros de la junta directiva. El 27 de septiembre se hizo la penúltima de las juntas directivas. Esta fue una junta también muy importante, dado que en ese momento, en esta junta, ya se hizo la presentación oficial de los oferentes de los congresos y se seleccionó al final de esta junta dos oferentes, pero también fue importante porque en esta junta fue donde se hizo el lanzamiento y la presentación oficial del cargo aceptado del doctor Fabio Barón como coordinador de investigación de la AMSI. Nuevamente una decisión muy acertada a cargo de nuestro presidente, apoyado por la Junta como un líder natural dentro del país para poder asumir esta actividad para nosotros valiosa y planeada desde el principio de la Junta Directiva. También participó pues, todas las empresas que hicieron la presentación de la Junta Directiva, frente a la Junta Directiva, de sus actividades como presentadores o como solicitantes para el cargo de oferentes del Congreso. Finalmente, esta es la junta, la última junta antes de la actual que estamos presentando. Esta es la junta del 5 de noviembre. Aquí ya se hizo la presentación final del operador logístico que se escogió para asumir el Congreso Intermedio y el Congreso de Residentes. Se hizo la presentación oficial, como ustedes lo vieron, eso fue a la cabeza de una solicitud de nuestro vicepresidente de la actualización de nuestra página web y se hizo la presentación de una empresa para asumir este reto de actualizar nuestra página web para mejorar la interfase de comunicación con todos los visitantes virtuales a nuestra página. Y otra de las actividades muy valiosas que se presentaron en esta junta fueron los esfuerzos y los acercamientos de nuestro presidente a nombre de la Junta con los laboratorios. Me imagino que más adelante él va a presentar en su presentación todas estas estrategias que se han diseñado, pero básicamente nos mostró en este momento una serie de paquetes en los cuales se pueden vincular la industria en trabajo asociado con la AMSI. Una de las actividades que hay que mencionar, pues que para nosotros realmente fue como un golpe en ese momento, producto pues probablemente de alguna decisión personal, pero nuestra vocal de pediatría renunció en esta junta y para lo cual se está trabajando, digamos que específicamente con el gremio, para poder escoger la persona que represente al interior de la ANSI este punto. Y dentro de los compromisos, una de las actividades que se están trabajando fuertemente es la reunión del fiscal con los vocales de enfermería y de terapia para aumentar la representación de ellos en la asociación. Y al tercer punto, para terminar, es la propuesta a nombre del secretario ejecutivo para la AMSI en el tiempo restante de la Junta. Y le tengo dos propuestas
que son desde el punto de vista académico y dos propuestas desde el punto de vista gremial. Desde el punto de vista académico, ustedes vieron Carmen, que presentó excelente una iniciativa para nosotros también muy importante y que va a ser apoyada al interior de la Junta, es ese consenso de rehabilitación, para lo cual estoy proponiendo, y ya lo hemos trabajado en algunos acercamientos iniciales, la dirección metodológica para soportar el consenso. Lo mismo, la segunda propuesta es uno de los objetivos y uno de los indicadores que deben cumplir tanto las regionales como las secciones dentro de la AMSI es lograr un número de publicaciones, de consensos, de trabajos, para lo cual todos esos esfuerzos que ellos quieran desarrollar desde el punto de vista metodológico, el secretario ejecutivo también está disponible para ayudarlos a cumplir dichos objetivos. Y estos dos puntos que me parecen muy valiosos, ya esto es desde el punto de vista gremial, el secretario ejecutivo va a estar disponible de forma sistemática, de pronto no en todas, pero sí en un número representativo de presencia en las distintas reuniones de las juntas regionales, de tal forma que se pueda cumplir una de las funciones del secretario ejecutivo y es servir de canal de comunicación entre las juntas regionales y la junta nacional, brindar todo el soporte que ellos puedan requerir. Y por último, nosotros, como ustedes lo vieron, hay una lista muy grande siempre después de cada junta directiva donde hay compromisos para cada uno de los miembros, y es desarrollar una herramienta, un protocolo, una matriz que pueda quedar para la junta donde nosotros podamos hacer un seguimiento sistemático a cada uno de los compromisos frente a la persona responsable y frente al tiempo de alcanzar dicho objetivo. Eso es uno de los compromisos desde el punto de vista del secretario ejecutivo para la Junta Nacional. Y con esto nuevamente agradezco a todos los participantes. Espero poder compartir con ustedes y dar la palabra a todos los que quieran participar al final de esta presentación. Dentro del orden, continuamos en este momento con el informe de nuestro presidente, el doctor Camilo Pizarro, a quien cedo en este momento la palabra. Creo que sigue el informe del coordinador académico, Víctor. Ah, listo. Sí, tienes toda la razón. Qué pena, Manuel. Continuamos con el informe de nuestro coordinador académico, doctor Manuel, le cedo la palabra. Muchas gracias, Víctor, y quiero de antemano agradecer a la Junta, al doctor Camilo Pizarro y a todos los miembros de AMSI por haber pensado en mí como alguien que pueda aportar en AMSI, y sin duda es una responsabilidad que asumo con alegría y con compromiso para el desarrollo de las actividades desde el ámbito académico, que sin lugar a dudas es una de las visiones más importantes, el alcance quizás más importante que tiene la asociación. He preparado unas diapositivas que nos permiten hacer un recuento de las actividades académicas de la asociación. Yo se las envié, creo que las tiene Víctor. Si quiere, Víctor, hacemos... Pero, no, creo que hay un problema aquí. Sí, están las otras. Si quiere, comparta la presentación usted, Manuel, si las tiene ahí. Sí, las tengo aquí abiertas, claro que sí. Eso, y dejemos de compartir esta presentación un momento, sí, y ya regresamos. Vale, perfecto. Bien. De las actividades académicas, creo que se han canalizado a través de diferentes vías. Las que se han ejecutado para este año tienen como propósito generar un impacto a nivel nacional. Las actividades académicas han tenido un alcance en la cual hemos permitido generar un espacio de discusión académico con diferentes actores de diferentes lugares del país. Eso creo que es un aporte que nos ha dado la virtualidad, y la virtualidad sin duda quedó como una de las herramientas para llegar a diferentes instancias de difusión.
Lo otro es que de las secciones académicas, nuestro propósito, como lo decía Víctor y previamente Camilo, queremos que exista una participación democrática y que exista la posibilidad de convocar abiertamente a quien quiera participar. Y al mismo tiempo generar espacios como los simposios académicos que se han desarrollado durante el año, generando espacios académicos por cada una de las secciones que finalmente queremos fortalecer desde la asociación como instancias de difusión académica. Se han generado las secciones, tenemos en este momento 14 en la asociación. Cada una de las secciones tiene un coordinador como líder de esta sección. Generalmente, pues allí se ha convocado a líderes de opinión nacional que tienen impacto no solamente local, sino internacional. Se generó desde AMSI una convocatoria abierta a participar. Eso creo que es el punto más importante, porque nos genera pertenencia a la asociación independiente de la región que seamos. Creo que es un punto que hablaba Vladimir acerca de la convocatoria abierta, tanto para los consensos como para las secciones de AMSI. Y cada una de las regiones, no solamente la conformación de las secciones tiene una participación desde las mismas secciones, sino dentro de las regionales, que tiene un esquema similar a la Junta Nacional. Se han programado actividades mensuales que han ido creciendo en el número durante este segundo semestre. La actividad académica pues, se ha basado en webinars o masterclass y la sección ha tenido una semana, como ya lo vieron ustedes, de enfermería y terapia. Esperamos que la tenga próximamente. La propuesta del desarrollo dramático viene del comité o de la regional. Eso creo que es muy importante. Y aquí quiero hacer una mención a los coordinadores que finalmente son quienes llevan a cabo la propuesta y finalmente ejecutan la actividad, ¿no? Ustedes ven aquí los nombres de quienes están conformando cada una de las secciones. En neumología crítica está el doctor Carmelo Dueñas, en sepsis está la doctora Mónica Vargas, en neurointensivo está el doctor Juan Diego Ciro, cardiocrítico está el doctor Juan Diego Uribe, yo estoy trabajando el área de hemostasia, algunas terapias de reemplazo, la doctora Paula Andrea Velázquez está trabajando con intensivo obstétrico, el doctor Mario Castillo, metabolismo y nutrición, el área de bioética, el doctor Rubén Camargo, cuidados intensivos pediátricos, la doctora Vanessa Torres, hasta el momento esa era su función. Tenemos también al doctor Juan García en terapias biomédicas, terapia alternativa, el doctor Peter Vergara, farmacología clínica, y la nueva sección con el doctor Fabio Barón. Y por supuesto, las actividades desde terapias y la sección de enfermería, que ustedes vieron el punto tan alto que ellas han desarrollado en sus secciones. Aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente, y es que los participantes, digamos que existe un coordinador, pero existen participantes en cada una de las secciones. La convocatoria fue abierta y recibimos la respuesta de la participación en 135 de los espacios que están aquí dispuestos por cada sección. Creo que es un punto a resaltar. Este es un ejemplo de neumología crítica coordinada por el doctor Carmelo Dueñas. Y derivado de esa organización, se ha generado un programa como este que ustedes ven en la pantalla. En noviembre, por ejemplo, cada semana, si no había partido de Colombia, tuvimos una actividad académica. Tanto la semana, tanto de las regionales, como de Cátedra AMSI. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a la doctora Marta Sánchez, como líder de los posgrados, que ha generado esas actividades de Cátedra AMSI, no solamente como un espacio para los fellows y residentes, sino para integrar los programas de posgrado a estas actividades académicas. Y por otro lado, de la Cátedra de Enfermería, que ha sido un espacio nuevo que para diciembre se generó. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tuvimos durante noviembre todas las semanas una actividad, fíjense la tercera y la cuarta semana de noviembre, tuvimos todos los días de la semana una actividad. Entonces, como decía Vladimir, pienso que el desarrollo está en poder programar con anticipación esas actividades para que tengamos un cronograma por lo menos semestral y de forma anticipada sepamos qué va a suceder en AMSI académico. Ahora que estamos con la posibilidad de tener actividades desde el punto de vista online o virtuales.
De las actividades que hicieron de junio a diciembre, tenemos el listado aquí discriminado por los webinars desde el día 9 de del día 10 de junio hasta el día 10 de diciembre. Se hicieron estas actividades. Aquí a la derecha ustedes ven el número de participantes, que estuvo muy concurrido en algunos, otros en menos proporción, pero pienso que aquí el espacio está creado, la periodicidad está creada, digamos, la base de la cual estamos partiendo se ha ido construyendo. Ahora tendremos que generar fortalecimiento de esta actividad y un crecimiento hacia la presencialidad como un elemento adicional para este periodo 2022. Pero para el 21, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, estas han sido las actividades. Y quiero hacer un reconocimiento a Alejandro Arbeláez, porque gracias a él, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista organizacional, esto se ha podido llevar a cabo. Así que gracias a Alejandro por el apoyo siempre en llevar a cabo esas actividades. Las actividades programadas desde las secciones, desde las cátedras y desde las regionales, tuvo un número de 7.700 inscritos en promedio, para un número cerrado, con asistentes, que ustedes vieron allí en esta lista, de 4.300 asistentes en las actividades académicas de AMSI, con un promedio por sesión de 209. Aquí tenemos diferentes áreas temáticas. A los coordinadores les agradezco por haber aportado a cada una de las actividades que se diseñaron desde la asociación. Y esto queda dentro de la plataforma nuestra, es un pantallazo de la página nuestra, donde contamos con los webinars grabados que pueden ser vistos de forma remota y en otra instancia, que sería el otro argumento para continuar con actividades y que ahora se fortalezcan en otro ámbito como los cursos que queremos crear. Esto ha sido el desarrollo de la actividad académica en el segundo semestre de junio y diciembre de 2021. Ahora, para 2022, ¿cuál es la propuesta a desarrollar desde el área académica? Hay dos elementos, y el primero es el fortalecimiento de las actividades académicas, la creación de nuevas secciones. Ya hemos hablado, por ejemplo, con el doctor Arturo Arias acerca de generar un espacio solamente para humanización. Eso es un programa para 2022. La semana de las secciones se va a seguir, y quizás fíjense ustedes que tenemos la oportunidad de crecer porque hay secciones que aún no se han hecho tan visibles desde las regiones o desde las secciones. Seguiremos haciendo los webinars porque han tenido una asistencia, como ustedes se dieron cuenta, en promedio de 200 personas conectadas con nosotros, con sesiones que tuvieron hasta 600 personas conectadas en algún momento, que sin lugar a dudas eso genera un flujo de información y un espacio de participación que no podemos perder. Vamos a fortalecerlo con áreas temáticas desde el primer semestre que ya tenemos programadas. La Academia de AMSI pues, tendrá una continuidad con la coordinación de la doctora Marta Sánchez desde Medicina y con la jefe desde el área de Enfermería. Y un punto para fortalecimiento de esas actividades es integrar la certificación y recertificación que desde CAMEC sabemos que se viene implementando en diferentes sociedades científicas y que en AMSI seguramente con esto que estamos haciendo y la propuesta de tener actividades para recertificación lo podremos fortalecer como un elemento diferenciador y que sume en la necesidad de participar en las actividades, no solamente como participante, sino también como conferencista. Y lo segundo, como parte del plan desde el área académica, es generar los módulos de entrenamiento. Hasta ahora hemos tenido la generación de estos espacios de webinars. Sin embargo, desde las secciones, la propuesta es generar un módulo online que le permita al equipo, por ejemplo, de una institución o de una zona del país, entrenarse en el área temática específica con módulos virtuales a través de nuestra página y que esto genere una certificación online. Esa propuesta se elevó a la Junta y estamos planeando
que sea implementada en los siguientes meses, como lo decía Vladimir, como dentro de la organización del área académica, tenga un alcance no solamente virtual, y que además de eso tenga una connotación de certificación y puedan ser desarrollados por quienes lo requieran, y que no puedan participar online o en vivo de la sesión, que lo puedan hacer en diferido y que además de eso tenga una forma de ser certificado en el área de entrenamiento. Para este año 2022 tendremos el Congreso Intermedio, el cual, como decía previamente Vladimir, tendrá presencialidad seguramente, donde también tendremos de las secciones la actividad dentro del Congreso Intermedio y la participación de este esquema de secciones para fortalecer los bloques temáticos del Congreso. Por supuesto, estoy atento a las preguntas que existan y los comentarios al final. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias por tu presentación. Listo, ahora sí, continuando con el orden, seguimos con la presentación final a cargo de nuestro presidente. A quien cedo la palabra, doctor Camilo Pizarro. Adelante, doctor. Bueno, entonces, dando continuidad a la reunión, muchas gracias, Víctor. Vamos a hacer un informe de presidencia y quiero que ustedes sepan que de una manera deliberada, en el orden del día, el cual organicé, como les dije ahorita, de forma deliberada, lo que quería era que cuando llegáramos al informe de presidencia, era poder mostrarles a las personas que están ahorita en la reunión, a los cuales agradezco, siendo hoy 15 de diciembre y la hora que es estar con nosotros, y que ustedes pudieran entender cómo de alguna manera lo que han mostrado los diferentes miembros de la Junta Directiva no se hubiera logrado de no haber estado comprometidos con la asociación y de no haber entendido que la única forma de mostrar algunos resultados es trabajar en equipo. Entonces, la siguiente, Víctor, por favor. Voy a mencionar unos puntos específicos. Si ustedes, de pronto voy a ser reiterativo en algunos porque me parece importante y crucial que en esta junta directiva, de alguna manera, algunas de las, digamos, actividades, o bien que no se habían desarrollado en tiempos anteriores o que de alguna manera se venían desarrollando de forma diferente, en este momento lo que buscamos es, y ya lo han mencionado algunos compañeros míos de la Junta, es buscar una convocatoria. Aquí está la prueba fidedigna en la cual, si ustedes se fijan, desde el 7 de julio fue un compromiso por parte de todos nosotros de cómo queríamos hacer una convocatoria general aquí inicialmente para que la gente participara en cuanto a las reuniones de los presidentes de las regionales y decirles a ellos que contaban con la asociación, que íbamos a hacer una junta de puertas abiertas y que lo que queríamos es que cada una de las juntas regionales de las diferentes presidencias que hay a nivel nacional que tratan de cubrir todo el territorio de Colombia, pues fueran las que comunicaran esas decisiones que se tomaban desde la Junta Nacional y pudieran llegar a todo el personal de salud que trabajaba en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, todos estos mensajes, todos los chats, todo ello reposa también en algunas de las actividades que tienen parte del personal administrativo. Esto lo envía Cindy. Cindy es la encargada de la parte, digamos, de la secretaría de la asociación. Ella es la que envía todas esas notificaciones, la que trata de que todos los correos que nosotros queremos informar a nuestros afiliados, obviamente les lleguen a ellos. Yo sé que esto no es sencillo, por cuestiones técnicas no llegan, de pronto algunos de nosotros no los revisamos, pero en términos generales, la asociación está siendo completamente coherente con lo que habíamos dicho el día que se posesionó esta nueva junta, y es congregar la mayor gente posible alrededor de las actividades de la AMSI. La siguiente.
Esta es otra convocatoria que la hizo el doctor Vladimir Gil como vicepresidente de la asociación en cabeza de él y que, quien por estatutos ya les mencioné anteriormente cómo él es el encargado de toda la actividad académica de la asociación, desde los congresos, las secciones, todo eso, pero que no hubiéramos logrado, digamos, llevar a feliz término si no descentralizamos un poco este tipo de actividades y no hubiéramos nombrado, digamos, en su momento y al quien agradezco personalmente como colega y sobre todo como amigo a Manuel Garay, quien desempeñó una labor importantísima en el puesto de coordinador académico de la asociación y quien les acabo de mostrar parte de su trabajo, parte de sus tareas y sobre todo los resultados que obtuvimos. Aquí hay una nueva evidencia de cómo la AMSI hoy busca convocar más gente en torno a algunas actividades académicas inicialmente. La siguiente, por favor, Víctor. Siguiente. Y cómo de alguna manera en otras actividades fuera, digamos, de las normales o estándares de la AMSI, buscamos crear espacios que estoy seguro que a futuro van a tener un impacto grandísimo. Digamos que este es como el consentido de la Junta, el consentido propio, digamos, mío, y es la Cátedra AMSI. La Cátedra AMSI que inicialmente fue diseñada para que los estudiantes de posgrado, de los posgrados de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, de la parte médica, inicialmente lo estoy mencionando ahorita, tuvieran un espacio en el cual pudieran compartir su experiencia clínica y pudieran compartir parte de la actividad académica que tienen en sus posgrados sin interferir con las actividades que ellos ya tenían programadas y cómo de la mano con los coordinadores de los diferentes posgrados de cuidado intensivo del país de adultos por ahora, todos estuvieron de acuerdo en participar en este proyecto y cómo todos han apoyado de alguna manera para que sus residentes obviamente participen en estas actividades. A la fecha llevamos ya cuatro cátedras AMSI. Aprovecho para invitarlos a la de mañana, que sería la quinta cátedra AMSI. Está en manos de la doctora Marta Sánchez. La doctora Marta Sánchez es intensivista, radicada en la ciudad de Medellín. Ella ha sido parte primordial de esta tarea y se ha encargado de hacer ese enlace entre la Junta Directiva Nacional, como ya mencionaba Manuel, y los diferentes posgrados de cuidado intensivo del país. Yo recuerdo a Marta cuando fue coordinadora de residentes y ella organizó un congreso de residentes en Pereira, el cual créanme que fue una, pues para mí fue una alegría inmensa ver los resultados y la calidad de las conferencias que presentaban los residentes de cuidado intensivo en su momento. De allí que haya nacido esta iniciativa y que a feliz término hoy puedo decirles a ustedes que hemos llegado a más de 628, casi 628 personas en esta cátedra AMSI. La siguiente. Esta es la reunión y mañana hay una reunión. Quiero informarles que ya como lo han mencionado anteriormente Juliet y como lo ha informado Carmen, este tipo de actividades se va a replicar también en otros escenarios del talento humano en salud que labora en las unidades de cuidado intensivo y vamos a empezar a hacerla con enfermería y vamos a empezar a hacerlo con terapia respiratoria. Hay otra persona que ha estado muy de la mano del trabajo que hemos hecho en la asociación. Esa es la reunión de mañana, la anterior. La anterior, Víctor. Que es el doctor Agamenón Quintero, expresidente de la AMSI también, y quien actualmente se desempeña como secretario de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y ha sido un pilar importantísimo, ya que es el puente y el enlace que tiene la AMSI con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que ustedes se dieron cuenta en este momento coyuntural de la pandemia, pues ellos de alguna manera se apalancaron en nosotros para poder establecer algunos criterios importantes y generar políticas de salud pública. El doctor Agamenón obviamente está trabajando en muchas otras actividades dentro de la AMSI y otras en la Asociación Colombiana, lo que nos permite también de sociedad científica, lo que nos da a nosotros también visibilidad. La siguiente. La siguiente, esta es la reunión de la Cátedra AMSI de mañana.
Y como les mencionaba algo, Víctor, anteriormente, quiero decirles a ustedes que hemos estado trabajando de la mano con la directora ejecutiva de la asociación, con María Carolina Higuera, que ya ahorita se las voy a presentar, y cómo hemos cuadrado una serie de reuniones hasta ahora con todos estos laboratorios, todos estos días. Mañana ya tenemos agenda programada en la tarde, y cómo hemos desarrollado reuniones de media hora con cada uno de los laboratorios que hay allí y los tal vez unos 15 o 20 que todavía hacen falta. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de presentarle a los laboratorios quiénes somos, qué es la AMSI, de dónde venimos, parte de la historia, qué hicimos en la pandemia por COVID, pero sobre todo hacia dónde vamos y a qué le estamos apuntando. Como sociedad, como gremio, como marca, como industria, como un grupo de talento humano en salud que está comprometido completamente con la salud a nivel nacional, y cómo esas actividades académicas de alguna manera las podemos desarrollar, obviamente con esos convenios que tenemos con las empresas farmacéuticas o con las empresas de dispositivos médicos, que ustedes se han dado cuenta nos han ayudado desde 1996 que se creó la AMSI como tal. Entonces, esas reuniones nos han permitido a nosotros, sobre todo a las personas de los laboratorios, conocer exactamente quiénes somos e interactuar de manera directa con los interlocutores que pueda tener la asociación. Hoy, con lo que ustedes han visto de la reunión, no es necesario que de alguna manera ustedes establezcan una comunicación directa con el presidente. Si ustedes hablan con el tesorero, si hablan con el secretario, si hablan con algún vocal, si hablan con el vicepresidente, todo es información que de alguna manera llega a la junta directiva, y pues obviamente vamos a poder tomar decisiones que van a ser en pro del bienestar de todos. La siguiente. Dentro de la política que tenemos y queremos implementar para el próximo año, todavía no sabemos si suceda, si esto pueda tener buenos resultados, pero quisimos hacer un cambio desde el punto de vista administrativo, y es el siguiente. Habiendo entendido que en los resultados que ustedes vieron, en la pandemia logramos impactar a cerca de 22.000 personas, y cómo con los resultados de Vladimir, Manuel y todos los que han apoyado en los webinars que hemos hecho, hemos llegado a 7.700 para casi un total de 30.000 personas, pues decidimos decirle a las empresas farmacéuticas y a las empresas de dispositivos médicos que la única manera de haber logrado este resultado fue habiendo hecho presencia de manera frecuente. Como con el curso hacíamos un módulo el lunes, un foro interactivo con profesores el miércoles, otro módulo el viernes. Obviamente esto ayudaba mucho que los medios de comunicación pues sacaban al presidente en su momento, José Luis Achini, o cómo de alguna manera se visualizaba la situación crítica de los pacientes que llegaban a cuidado intensivo. Pero el resultado fue ese, fue llegar a 30.000 personas, fue generar conocimiento, como les dije al principio de la presentación. Y por eso hemos establecido unos paquetes con algunas actividades que están aquí y ya las ha mencionado Manuel, que hemos desarrollado. Llámese webinar desde lo más sencillo, llámese participación en un congreso, llámese campañas de difusión en redes sociales, llámese las semanas de las secciones que ya hemos desarrollado, tres este año muy valiosas, y cómo, digamos, esto es como un carrito de compras, como cuando ustedes entran a Amazon o cuando ustedes entran a Rappi y hacen un pedido y van pidiendo cantidades de una de cada una, y cómo establecimos unos paquetes con unos valores específicos que de alguna manera nos permita a la asociación subsistir económicamente, pero más que subsistir, poder generar proyectos a largo plazo, como dijo Vladimir en su presentación. Estos no son políticas para 6 meses, ni para un año, ni para dos, ni para que yo termine mi periodo, sino son políticas que estamos diseñando por lo menos para 4 años o para 6 años, como mencionó Vladimir. Yo imagino, solamente me imagino el día, que tengamos una sede en Bogotá de la asociación, y que en esa sede tengamos unos auditorios dignos de todos los intensivistas, todo el talento humano en salud, y cómo las empresas farmacéuticas y cómo las empresas de dispositivos se acerquen a nosotros y nos pidan esos espacios para poder hacer
talleres para poder hacer difusión de sus productos, para poder generar también conocimiento y cómo de alguna manera algunos de los miembros de la AMSI pudieran también favorecerse a ese tipo de actividades. Eso ojalá pase, porque hoy en día lo que está sucediendo es que desafortunadamente, históricamente, la asociación sobrevive gracias a los dineros que se recogen de los congresos, lo cual pues sigue siendo valioso, pero no es suficiente. La siguiente. Aquí también, si alguno de los laboratorios o de las personas que presentamos esto no se acomodan a los precios, digamos, que ustedes vieron anteriormente en los paquetes, pues vendemos también esos tipos de actividades de manera individual. Obviamente un precio diferente, un poco más costosos, llámese webinar, llámese participación en congresos, lo que ustedes quieran, allí están las actividades. Y créanme que hemos tenido muy buena acogida por parte de los laboratorios. La gente se ha visto interesada, entienden por qué no debemos generar una relación solamente para un simposio en un sitio determinado, o por qué el stand debe ser más grande y al principio o que sea de mayor visibilidad para las personas que asistan al congreso, sino cómo, como les mencioné ahorita, de manera reiterativa, pues haciendo presencia con sus productos de alguna manera van a impactar más. La siguiente. Dentro del punto de vista gremial, y ya lo mencionó Leopoldo, quiero decirles a ustedes que hicimos la reunión de los fiscales. Eso no había pasado nunca en la asociación. Tuvimos reunión con la regional del Valle del Cauca y por una iniciativa valiosa de la presidente de Mónica, y una reunión con el eje cafetero, donde créanme que independiente del número de personas que haya entrado, porque pueden ser 2, 3, 4, hoy somos 38 en esta reunión, seguramente algún día en unas reuniones de estas podremos ser 100, 150 o 200, estoy seguro que eso va a suceder. Pero las personas que están acá, estoy segurísimo que hoy van a entender qué está haciendo la Junta Directiva de la Asociación, hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos. Y lo más importante, que necesitamos que ustedes vengan y fortalezcan toda la actividad que nosotros hemos desarrollado y les hemos presentado. Esto mismo se hizo con los fiscales, esto mismo se hizo con la gente de la Regional del Valle y del Eje Cafetero. La siguiente. En cuanto a lo de terapia y al capítulo de enfermería, quiero decirles una cosa. Primero que todo, un reconocimiento total a la labor que está desarrollando Juliet, un reconocimiento total a la labor que está desarrollando Carmen. Créanme que la calidad académica de cada una de las presentaciones que ellos tienen es completamente increíble. Están aportando un conocimiento valiosísimo, no solamente al gremio de terapia de enfermería, para el gremio nuestro médico, son reuniones que han sido obligatorias, que en algunas unidades de cuidado intensivo tengan que replicarse para poder entender mejor, de una manera más sencilla y muy bien explicada, algunos conceptos que ellas manejan. Y estoy seguro, aunque desafortunadamente los números hoy no lo demuestran, en cuanto al número de afiliaciones de enfermería y de terapia, sí quiero decirles hoy que estoy seguro que algún día, una enfermera o una terapeuta respiratoria o terapeuta física podrán llegar a ocupar el cargo de presidente o presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica de Cuidado Intensivo, porque tienen todo para hacerlo, por estatutos, por calidad académica, por calidad humana, por compromiso, por todas estas cosas, lo que ya han demostrado con actividades de lo de enfermería de más de 1,000 y pico de participantes o de asistentes, y lo de terapia de más de 500 asistentes, pues estoy seguro que lo van a lograr. La siguiente. Y cómo desde esta junta hemos decidido crear unos cargos nuevos. Ese cargo ha sido el del doctor Manuel Garay, la de la doctora Marta. Hemos trabajado la mano con el doctor Agamenón, como les mencioné anteriormente. Los consensos a futuro, nuestra proyección está para que cada semestre trabajemos en la producción de 2 consensos. Hoy en día, con lo que está sucediendo del COVID, esos consensos que hemos escrito a través y que se han publicado a través de la asociación son los que han servido de alguna manera para que los EPS y algunos entes gubernamentales los tomen como documentos
para poder regir normas que ellos tienen en cuanto a políticas, digamos, de pertinencia o no de alguna de las actividades que se desarrollan en cuidado intensivo. Las reuniones mensuales de la junta directiva, yo he estado ya participando en juntas directivas anteriores y créanme que eran reuniones o cada 3 meses o cada 4 meses, teníamos que desplazarnos. Obviamente la virtualidad cambió todo este modus operandi, pero pues por lo menos hacer una reunión de junta directiva ha sido muy valioso. Y hemos trabajado en el proyecto de planeación estratégica. Créanme que ya hemos tenido reuniones, ya alguien lo mencionó anteriormente, pero pues esto todo necesita unos recursos económicos que en este momento desafortunadamente no los tenemos, pero estoy seguro que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con muy buena fe y vamos por muy buen camino. La siguiente. Hemos cambiado el operador logístico para los congresos, ya ustedes lo van a ver el próximo año en el Congreso Intermedio. Alguien mencionó algo ya de las redes sociales y la página web, vamos a trabajar de la mano con un equipo especialista en eso, y Alejandro va a seguir trabajando con nosotros en todo lo que es la parte interna de educación de la AMSI, como se ha venido desarrollando de una manera completamente eficiente. Convocatoria, más consensos van a salir y necesitamos obviamente fortalecer las membresías. Otra cosa con la que yo sueño es que la sociedad algún día pueda sobrevivir o subsistir o vivir, no sobrevivir, sino mantenerse con lo que pagamos nosotros los afiliados. Por eso quise empezar esta presentación diciéndoles a ustedes qué beneficios podría tener la persona que se acerque hoy a la AMSI y quiera decir que quiere formar parte de la asociación. Eso debe pasar y no estar pendientes de los congresos o de los patrocinios y esas cosas, sino que seamos nosotros los que estemos manteniendo la casa al día. La siguiente. La siguiente, Víctor. Y bueno, ya dando espacio para, no, o sea, dejémosla después de, para proposiciones y varios entonces. Víctor, cedo la palabra. Camilo, listo. Yo creo que ganamos mucho tiempo, realmente. Ganamos casi 20 minutos. Tengo una solicitud del doctor Carmelo, quien quiere compartir con nosotros el trabajo que ha hecho como liderando su consenso. Entonces voy a dejar de compartir un minuto. Él me envió una presentación, ya la voy a cargar y ya la comparto. Y le cedo la palabra un minuto al doctor Carmelo y luego sí llegamos al tema de proposiciones y varios, donde esperamos que podamos discutir con todos los presentes. Buenas noches. Muchas gracias, Víctor. No, la verdad, la presentación la envié para el conocimiento de la Junta Directiva, pero tal vez mientras, en aras de tiempo, y mientras la presentas, quisiera primero que todo felicitarlos porque hacer una rendición de cuentas, que es lo que ustedes acaban de hacer aquí, es primero una labor pionera. Eso es poco probable que se haya visto en otra junta directiva, en otra sociedad científica. Digo, una rendición de cuentas pública, abierta, como esta que se citó por redes sociales, es evidente que es algo de reconocimiento y el comienzo de una actitud de transparencia que va a redundar en mayores integrantes, ingresos, que es lo que queremos. El consenso de criterios de ingreso, que sería el segundo después del 2009, y una actualización que es vital a partir de toda la actividad que desarrolló el doctor Assini durante su presidencia, la siguiente, surgió con unos objetivos claros, y esto fue de la mano del doctor Víctor Nieto y de la Junta Directiva, y lo que perseguía era darnos la herramienta para manejar el día a día en la unidad de cuidado intensivo junto con el consenso de calidad que está liderando el doctor Durán, la siguiente. Y el temario fundamentalmente eran 10 puntos, no me detengo en ello porque son los 10 puntos que manejamos todos, como digo, en el día a día. Más que el temario, la siguiente, ya se ha dicho, pero quiero resaltar el hecho de que se haya hecho una convocatoria nacional para solicitar el ingreso o la participación de personas que eran miembros o no de la ANSI. Con ello se logró nuevas membresías y este cuadro de Excel muestra el interés que tuvieron esas personas y muestra que este es el camino a seguir
desarrollar actividades académicas puntuales que interesen y que hagan que sea más participativa y más generalizable la actividad. La siguiente. De allí se escogió un grupo de trabajo con una referencia en la siguiente, y ese grupo de trabajo desarrolló una actividad durante más de 4 meses que ya ha estado dando sus frutos. Realmente de los 10 temas ya hay 7 ya en nuestro poder y que están revisándose. Faltan unos 3 que aspiraríamos que antes de la segunda semana de enero esté terminado la siguiente, para intentar cumplir con el programa que plantea el doctor Pizarro en el sentido de lograr desarrollar estos 2 consensos lo más pronto posible y tenerlos listos, sobre todo para lograr el aval del Estado, que sería la siguiente punto. La siguiente. Eso era todo lo que quería compartirles y felicitaciones. Muchas gracias. Doctor Carmelo, gracias a usted realmente por el apoyo que ha brindado desde su experiencia como vicepresidente, ya enterado de todos estos temas y obviamente como líder de opinión en el país. Para nosotros como junta directiva ha sido muy valioso, así que las gracias son para usted. Presidente, yo creo que con esto terminamos como todos los puntos que estaban organizados dentro del orden del día. Nuevamente quiero agradecer a todos los presentes que están pues hasta este momento. Como les decía, la AMSI realmente no es la junta directiva, nosotros simplemente somos un canal para poder lograr los objetivos a nivel país de todos esos deseos que tenemos nosotros en nuestra profesión. Entonces yo creo que estoy viendo para mí que son personas muy valiosas, personas que hacen parte de las juntas regionales, personas que son líderes en el país. Así que este es el punto importante para que puedan participar y poder conversar si hay alguna pregunta, si hay algún aporte, si hay alguna necesidad como que nosotros podemos trabajar desde el punto de vista de junta directiva. Entonces dejo la palabra si hay alguna opinión o participación de mis otros compañeros de la junta y de los presentes de la reunión. Pueden levantar la mano y yo estoy pendiente y le voy cediendo la palabra a cada uno. Pues me gustaría participar. Buenas noches, Arturo Arias. Doctor Arias, claro que sí, muchísimas gracias. Adelante. Pues hombre, nada, mucho gusto a todos. Felicitar a Camilo por toda esa gestión que ha hecho y a la Junta y a todos los participantes de hoy, un 15 de diciembre, acá en este webinar de la Junta Nacional. Pues para ser concretos, el tema, pues para todos, soy Arturo Arias y si no me conocen hay mucha gente nueva. Para todos no es un secreto que Norte Santander en los últimos, diría que 6, 8 años, 10 años, no se ha hecho nada. O sea, la ANSI aquí no ha aparecido, no se ha publicado, nunca se han reunido. La verdad, yo ya he hecho hasta lo imposible, lograr membresías, hablar con los gerentes de las clínicas, hablar con los directores médicos, con los jefes de la UCI, y hay un mudismo total, ¿sabes? No dan, ni siquiera contestan. La verdad, yo no sé qué pasa. Yo hablaba con Garay o con Ferrer, no me acuerdo, pero le decía, yo ya no puedo hacer más, ¿sabes? Yo creo que hay que traer un grupo de mercadeo acá a ver y estudiar cuáles son las características de Norte de Santander, por lo cual hay tanta apatía académica y tanta inercia por trabajar en equipo cuando es un departamento que mueve muchísima patología de todo tipo. El doctor Aldemar Riascos, que creo que está aquí en el grupo, ha sido el único activista de la AMSI que ha estado promoviendo cosas. Pero realmente yo creo que sin la ayuda de la Nacional será imposible. De hecho, la junta directiva acá no existe porque faltan 5 cargos y nadie quiere pagar, nadie quiere ingresar, nadie quiere opinar. Bueno, no va a poner más quejas porque esto ya lo saben ustedes. Pero con Camilo, con el doctor Garay, con el doctor Ferrer, hemos estado hablando porque mi intención sigue siendo armar un capítulo de la humanización de los cuidados intensivos, que creo que es una necesidad urgente, más en pandemia,
cuando las cifras mundiales muestran que más del 40% de los intensivistas a nivel mundial estamos agotados mentalmente de la pandemia. En China, en Wuhan, el 80%, en Argentina, el 60% se quiere retirar de la actividad del cuidado intensivo. Entonces, a mí me parece, y lo hablé con Camilo, que es muy prudente separar el tema de ética del tema de humanización, que no tiene nada que ver. O sea, un tema de la ética y la moral, que hoy en día la moral es un tema muy complejo, pero la humanización es una obligación institucional, política y nacional. La gente de la cardiovascular de Bucaramanga, la gente de la Santa Fe, el Country, la Chayo, el tema de humanización lo tienen clarísimo. Yo estuve en el simposio de enfermería y oír hablar a esas enfermeras, yo decía, esto debe ser una política nacional. Cuando las publicaciones americanas y europeas sobre lo que está pasando en pandemia, es una realidad mundial. Entonces, siempre ha estado pendiente de que la política de humanización sea un tema institucional, político, de todos los temas de habilitación, certificación, ISO, y todo lo que se viene para adelante en los próximos años. Uno. Dos, tener un capítulo abierto en la revista donde se hablen específicamente temas de humanización, trabajos de investigación, etcétera. Y lo otro, lanzar un SOS a nivel nacional. El doctor Riascos ha estado muy encima de la situación y quisiéramos como organizar algo en Cúcuta, que venga el país y nos sentemos todos y digamos, bueno, que ustedes oigan a las personas comprometidas en las UCI locales, cuáles son sus desmotivaciones, por qué no quieren ingresar, por qué no quieren participar. Pensaría que era algo personal conmigo, pero yo he mirado hacia atrás las seis últimas presidencias locales y es lo mismo, no ha pasado nada, no se ha hecho nada, ni siquiera se entregan cuentas, ni siquiera hay dineros, ni qué pasó, o sea, no existe nada y eso ya va a la historia. Entonces era lo que tenía que contarles, porque Aldemar quería que hiciéramos un simposio de trauma, que tuviéramos participación con un webinar, pues hombre, esto es Cúcuta y es el tema de la frontera, nos ha dado muy duro. La patología infecciosa acá es inmensamente grande, pues yo creo que es lo que tenía que contarles. Creo que el tema de humanización es obligatorio. Hay un protocolo del Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana hecho en el año 2016 sobre seguridad laboral para los médicos y más los que estamos en zona de estrés, que nunca se usó, no se ha usado y no hay ninguna intención de usarla por parte de los equipos de talento humano. Y esto sería constructivo, poder a través de la ANSI tener una participación gremial, política además, que hombre, todo el mundo se puso un elemento de protección personal, pero los elementos de protección emocional no existieron como en muchas partes del país. Entonces era lo que quería aportar. Gracias a todos y bueno, aquí estamos. Creo que Aldemar Arias, dime, Alan. Muchas gracias a usted por su participación. Créame que vamos a tener en cuenta todos sus aportes. La idea es poder al final poder sintetizar todo esto y nosotros poder canalizar el trabajo frente a sus requerimientos. Así que nuevamente gracias por su participación. Le voy a dar la palabra en este momento al doctor Borja, sigue el doctor Castaño y por chat nos está escribiendo el doctor Riascos. Entonces, doctor Borja, Eric, me alegra saludarte y te doy la palabra. Víctor, ¿cómo estás? Miren, para mí la verdad es un agrado completo darme cuenta cómo esta junta directiva está haciendo la transición y el paso entre las nuevas generaciones de cuidados intensivos, pero sin olvidar de la mano de esas personas que hicieron parte de la ANSI y que demostraron y quisieron que creciera como tal esta ANSI. Entonces, el doctor Camilo Pizarro acaba de hacer la unión perfecta entre unir los que vienen en cuidados intensivos, pero tomando todo lo mejor de todas las personas que estuvieron, como el doctor Agamenón, como el doctor Asini, como el doctor Carmelo y todos estos past presidents que han apoyado y que siguen apoyando las bases de la AMSI. Y esto es espectacular porque se está viendo la renovación de nosotros en la AMSI y eso hace parte de
con la Junta Directiva Nacional, las juntas regionales que muchas veces estuvieron dispersas o como acabamos de escuchar a nuestro colega en Norte de Santander, todavía algunas tienen algunos déficits que ahora los podemos conocer desde las otras regionales y desde las otras partes del país para aportar adelante. Nosotros dentro de la Regional Caribe tuvimos iniciativa de empezar con toda la parte académica, participamos con webinars, con personales y con conferencistas extranjeros del exterior y aportamos nuestro granito de arena. Hay que tener en cuenta que nuestra Regional Caribe son 7 departamentos, 194 municipios, creo que somos la regional en cuanto a territorio más grande y debemos, como siempre, dentro de la AMS, ¿sí? Seguir aportando esas, hacer que nuestras 7 departamentos aumenten los miembros activos de nuestra AMS que tanto queremos. El proyecto de nosotros va vinculado con la idea que tiene nuestro presidente de la mano de las nuevas sociedades, de las facultades de medicina crítica y de la mano de lo que es el personal que va saliendo, en cuanto a que se adjuntó a las unidades de cuidados intensivos con esta pandemia, que son personal con entrenamiento en cuidados intensivos en especialidad, pero que también los podemos acercar a nosotros, podemos allegarlos y hacer que este personal crezca con nosotros. Entonces, más que todo, felicitar a la Junta Directiva Nacional, al doctor Camilo Pizarro. Camilo, es un trabajo excelente. Tenías unos zapatos muy grandes para que te dejó el doctor Asini, pero creo que estás a la altura y creo que vas a dejarle un zapato muy grande también al doctor Vladimir, pero esperamos contar con todos ustedes. Así que un abrazo a la Junta, a todos los colegas que están acá y esperamos vernos próximamente en forma presencial. Un abrazo a todos. Mary, muchas gracias por tu participación y reconocerte de verdad el liderazgo que estás cumpliendo en tu región, que da voces realmente pues, en todo el país y de verdad reconocerte tu trabajo. Continuamos con el doctor Wilder Castaño. Doctor Wilder, le cedo la palabra. Buenas noches, pues Wilder Castaño del Eje Cafetero, ya algunos me conocen, hemos estado liderando el proceso. Como lo decíamos la semana pasada con nuestro presidente, pues quedamos gratamente asombrados de lo que él nos presentó porque hicimos una junta del Eje Cafetero Regional y el señor presidente participó con nosotros. Me da mucha gratitud que se haya tomado en cuenta los gritos que estamos dando los que hemos sido líderes, los que hemos sido presidentes, los que tenemos liderazgo en las regiones, de cómo vamos a hacer para atraer más gente. Ya lo decía el colega de la frontera con Venezuela, que la gente no quiere afiliarse. Y definitivamente se lo decíamos al señor presidente la semana pasada, que es muy bueno lo que se está haciendo de recurrir a personas especialistas en publicidad, en hacer atractivo, en sacar eslogan, en sacar, influenciar las redes, impactar, promovernos y estimular la gente. Yo pienso que esta reunión, pues mi sugerencia de forma muy respetuosa es que se haga un macro resumen de todo lo que se ha hecho y que se vaya presentando de forma gradual y atractiva, porque para uno es muy triste como presidente ver que la gente no se afilia, ver que la gente, por más que uno se le acerca, que uno los trata de digámoslo así, de seducir, no y no quiere. Entonces, yo veo que ya se está entendiendo y ya se está buscando solución a eso. Con todo esto de los convenios con los hoteles, con las aerolíneas, con los que venden los paquetes de viajes, con los restaurantes que nos contaba el señor presidente, que hay unos convenios con unos restaurantes para descuentos, eso también hace atractivo porque hay gente que es interés cuánto vale, es decir, yo te doy, pero cuánto me vas a dar. Muchos llevamos varios o muchos años afiliados a la AMSI aportando, esperando que crezca y estamos viendo y yo estoy viendo que sí ha crecido. Entonces, un aplauso a toda la junta administradora
ojalá esto se siga repitiendo con más frecuencia, porque así los que estamos en este momento en las juntas regionales, nos enteramos y tenemos más argumentos para poderle decir a la gente y explicarle cuando nos preguntan qué me va a dar la ANSI o qué está haciendo la ANSI, pues es muy gratis, es muy, nos fortalece mucho. Yo le decía al señor presidente la semana pasada que cómo es de bonito y de gratificante para nosotros ver que ya nosotros no somos los que estamos detrás del gobierno, sino que el gobierno nos está buscando a nosotros, porque nos decía que lo están esperando para que lleve algunos protocolos de manejo al ministerio y al gobierno. Entonces, la idea es seguir difundiendo, hagamos difusión, mostrémonos, acuérdese que el que no muestra no vende, mostremos lo que hemos hecho, saquen en las redes, en Twitter, en Instagram, en el mismo WhatsApp, por mensajes de texto a los teléfonos, y empecemos a impactar, que tanto cae la gota en la piedra que la fractura, y a ver si logramos fracturar esa resistencia de los que quieren participar en la ANSI y hacerla atractiva desde el punto de vista gremial. Porque ya lo hemos dicho, si no tenemos fortaleza como número, no vamos a poder negociar nada, ni ante las entidades, ni ante el gobierno. Que tengan buenas noches. Doctor Wilder, buenas noches también para usted y muchas gracias por su participación. Y créame que vamos a tener muy en cuenta su solicitud. Vamos a tratar de, a la cabeza de la presidencia, revisar este tema de tratar de aumentar la frecuencia de estas juntas con participación abierta de todos los miembros. Le voy a dar paso al doctor Riascos y el doctor Camilo Pizarro también tiene una participación con algún tema también puntual que nos quiere compartir. Doctor Riascos, adelante, le cedo la palabra. Gracias, Víctor, muy amable, le agradezco de antemano la oportunidad para conversar con ustedes el día de hoy. Felicitaciones enormemente al doctor Camilo, además de ser colega, fue mi profesor y de verdad el trabajo ha sido bueno. Desde hace mucho tiempo vengo leyendo de cuidados intensivos y nunca había visto que el gobierno le prestara tanta atención a las declaraciones de consenso, de hecho que se convirtió en una ayuda, ¿sí? Todo el mundo pidió ECMO, todo el mundo quería ECMO, y entonces uno sacaba el consenso que sacaron de la sociedad, y con eso teníamos una, como una prebenda, y mira, no cumple criterios, no puedo hacer más nada, esto es lo que hay de literatura, ¿sí? O sea, con otras sociedades, Colombia hacía un consenso para infarto y la sociedad de cardiología hacía otro, y ellos iban por un lado y la sociedad iba por otro, pero esta vez todos se apegaron a lo que decía la sociedad del cuidado intensivo, y eso era importante. Y por primera vez en mucho tiempo, la gente está valorando lo que es ser intensivista, con el respeto, obviamente, del resto de las especialidades, porque todos somos importantes, pero ese grano más de estudiar, de enfatizar en cuidados intensivos, se hizo mucho más importante con la pandemia, y se ganó como un prestigio y como una importancia. Y se daba uno cuenta de que las cosas iban cambiando. De verdad que les agradezco enormemente porque ahí se vio el cambio y el gobierno nos prestó atención y eso era muy importante. Entonces, comenzando por ahí, nos ha ido bien. Pero fíjense que cuando nosotros vamos a Norte de Santander, yo trabajo en Santander y Norte de Santander, y cuando vamos a Santander las cosas es súper bien, todo el mundo se convoca. El doctor Camilo tiene residentes a su cargo, tiene la Fundación Cardiovascular y todavía se reúne, está en los webinars, pero en Norte de Santander no pasa así. Entonces yo me fui tocando puerta por puerta porque pensábamos con el doctor Arturo Arias que era que de pronto había un problema con las personas. Entonces yo fui por mi WhatsApp escribiéndole a todo el mundo, mira, por favor, colaboren, vamos a meternos a la sociedad. No, y todo se cerró. Pero teníamos un problema, es que no tenemos todo los números de teléfono de los intensivistas. Entonces, cuando pedimos la información a la sociedad, nos decían, no podemos soltar esa información porque es un manejo de información y eso no se puede entregar. Entonces, nos quedábamos nosotros, seguíamos tener que ir preguntando y preguntando una casa a otra casa, ¿será que quieren ser? Entonces, ahí ha sido difícil. Por eso tuvimos que preguntarle al compañero, mira, ¿cuál es el problema? El valor de la afiliación, pues la buscamos. Si ese es el problema, para que podamos organizar nuestra sociedad y nuestro consenso y nuestro capítulo de Norte de Santander. Yo acabo de trabajar en Cúcuta, en una unidad de cuidados intensivos,
Y yo pensaba que el cuidado intensivo era maravilloso en todos lados y pensé que por ser capital iba a quedar deslumbrado del conocimiento, pero me di cuenta que todo el mundo va por un lado completamente diferente. Pues yo me formé en la sociedad, en la Fundación Cardiovascular, y pues allá todo es como el conocimiento, como que se hace lo mejor y cree uno que es lo mejor y uno quiere ser el mejor también. Y cuando vienes y ves que el trauma todavía le ponen XY y ves que en ventilación no se hace lo que se está diciendo en la bibliografía, entonces uno queda como perplejo y como asustado. Bueno, hay muchas cosas por trabajar, pero las UCI van por lugares completamente diferentes. Usted va al hospital y es un manejo en ventilación, en sepsis, es un manejo completamente diferente, en trauma, y va a otra UCI y así sucesivamente. Entonces lo que queremos es que nos ayuden para que ese capítulo del Norte Santander pueda salir adelante, que nos ayuden a saber cuáles son todos los intensivistas para tocar el resto de las puertas. Seguiré tocando las puertas porque quiero que nos hagamos sentir, quiero que nos conozcan realmente, que somos personas que estamos estudiando para salir adelante. Y si esa forma no resulta, pues yo creo que le toca al profe Camilo venirse un fin de semana a Cúcuta a ayudarnos a convocar a la gente, porque el tema está bastante difícil, pero que nos dé la oportunidad de que seamos incluyentes en el Norte de Santander para el resto de la sociedad. De verdad que les agradezco enormemente. Acaba de hablar un gran amigo, Eric Borges, le mando un abrazo, un saludo. Venimos hablando de muchos temas académicos, hemos hecho academia en Santa Marta, y le digo siempre lo mismo, tenemos que salir adelante porque somos la nueva camada de lo que tenemos que meter el empuje. Entonces, de verdad, profe, gracias por todo, gracias por tenernos en cuenta en este nuevo capítulo de cuidado intensivo, y ojalá las cosas se sigan dando bien. Un abrazo para todos y que tengan buena noche. Doctor Riascos, muchas gracias por su participación. Créame que vamos a revisar específicamente su solicitud, y la idea es que la Junta, como usted lo pide, queremos manifestarnos en todo el territorio nacional, y allá también estaremos a la cabeza de nuestro presidente. Ya son las 10:03 de la noche, creo que vamos a darle paso a una participación más para terminar con nuestro presidente, que tiene un aporte final. Le voy a dar paso al doctor Nelson Giraldo, quien es realmente una persona pues reconocida dentro de la sociedad, ha hecho aportes académicos en publicaciones muy valiosas, y lo conozco pues en su aporte. Doctor Giraldo, me alegra saludarlo y le cedo la palabra. Buenas noches, muchas gracias a todos por la participación tan enriquecedora. Yo creo que es invitarlos y a continuar creando todo este conocimiento. Me quiero vincular mucho más a todo el equipo de trabajo acá en la Regional Antioquia y en la Regional Colombia. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad con sacar adelante un proyecto que es ecocardiografía y ecografía general del paciente crítico, digamos como dos módulos, el módulo básico y avanzado, y lo otro es continuar creciendo el capítulo de cuidado crítico cardiovascular. Ahí estoy a la orden para que generemos los equipos de trabajo, y de nuevo felicitaciones a todos. Nelson, gracias a ti por tu participación, y para nosotros también es un punto muy importante que va realmente afín como a los objetivos de la sociedad. Presidente, hay un mensaje aquí de felicitaciones a toda la Junta, de Mónica Vargas. Felicitaciones a la Junta Nacional por todo el trabajo que han realizado, gracias por el apoyo. Doctor Camilo, le cedo la palabra. Listo, Víctor. Entonces, si quiere, vamos montando otra vez la presentación para hacer las últimas diapositivas. Y antes de eso, quiero decirles a ustedes, primero que todo, que muchas gracias por sus comentarios. Créanme que vamos a seguir comprometidos con ustedes. La tarea nuestra, Aldemar y Arturo, va a ser sacar adelante la regional en los primeros 3 meses del 2022. Estoy completamente comprometido, y todos los de la asociación, los de la junta, vamos a estar comprometidos con poder hacer esa labor y llevar a feliz término, como dice el de Mar, algunos derroteros
y que se hagan las cosas como de alguna manera están bien, deben hacerse correctamente. La anterior, un minuto. Aquí simplemente para decirles algo adicional. Con una comunicación asertiva, con motivación como la que tienen ustedes ahorita, las personas que siguen en este momento conectadas en la reunión, y con el compromiso que han demostrado con su participación, con todas las actividades donde ustedes están de la asociación, y con sus comentarios en pro del bienestar de todos nosotros, créanme que nuestro objetivo o nuestra finalidad como asociación, que es científico gremial, la vamos a llevar adelante. Estoy seguro, no importa que seamos 30, no importa que seamos 750, 2000 o 500 o 5000. Estoy seguro que los que estemos lo vamos a hacer con estas tres características. Vamos a tener comunicación asertiva, vamos a estar motivados y vamos a estar comprometidos. Y los resultados, poco a poco, la gente va a ir llegando y nos va a estar buscando. Eso va a pasar. Y cuentan con nosotros. La siguiente. No queda más que agradecerles. Miren, esta es la junta directiva con los que yo estoy trabajando. A Juliet, a Carmen, a Víctor, a Julio, a Leopoldo, a Vladimir. Equipo excelente, entre todos, amigos, inclusive más que compañeros de trabajo, colegas. Esto ya se ha convertido en una situación específica que, créanme que a veces hasta tenemos discusiones por los horarios de las juntas directivas, que ahorita pues no es bueno mencionarlo, pero se los digo para que sepan que a veces hasta tenemos discusiones por los horarios de las juntas directivas, pero los resultados se vieron. Sin ustedes habría sido imposible que haber mostrado lo que ustedes trajeron hoy a la reunión. Y créanme que vamos a hacer lo que dijeron ustedes, vamos a hacer un resumen de esta reunión y vamos a estarlo mostrando de manera así como progresiva de algunos aspectos importantes que se tocaron. Y lastimosamente tengo que mencionar que en este momento la doctora Vanessa no forma parte de la junta directiva. Ella era la vocal de pediatría, renunció a este cargo. Y en este momento para nosotros también es otra prioridad importante poder representar los pediatras intensivistas de todo el país. La siguiente. Tampoco quiero dejar pasar la siguiente, Víctor, por favor. Que así como cuento con un equipo magnífico de talento humano en salud, también hay un equipo importantísimo administrativo que forma parte de la AMSI. Créanme, nosotros no tenemos el edificio de 7 pisos, 2 ascensores, un poco de oficinas y diferentes cosas que pueden tener otras sociedades, pero sí tenemos 5 personas completamente comprometidas con todo lo que ustedes mencionaron hoy, que son los que nos apoyan a nosotros desde la parte administrativa. María Carolina, directora ejecutiva, que está estrenando bebé. Cindy, que asumió su cargo de secretaría y lo ha hecho muy bien durante la junta directiva y desde la anterior. Norleis como contadora, que también de alguna manera lo que pudo presentar hoy Julio, de que estamos al día en las cuentas de las asociaciones gracias a la organización que ella ha tenido. Edgar, que asumió parte del liderazgo de la dirección ejecutiva mientras Carolina estuvo en su calamidad por el bebé y estas cuestiones de licencia de maternidad. Y ahorita como abogado que ha estado acompañándonos en reuniones sobre todo de aspecto gremial y que legalmente son muy delicadas, muchísimas gracias. Y Alejandro, que es la parte también crucial para que podamos tener esa visibilidad, haber llegado a 30.000 personas y que no tengamos una sola queja de que se cayó la señal, de que no se pudo montar el módulo, de que hoy el webinar no pudo salir, de que tocó aplazar por algún motivo técnico. Eso solo se logra con gente que ha estado con nosotros trabajando y que entiende quiénes somos, hacia dónde vamos y que estamos buscando un país mejor. La siguiente. No queda más que desearles a todos una feliz Navidad y próspero año 2022 desde la Junta Directiva de la 2021-2023. Créanme que por algunas circunstancias personales adversas, pero comprometido y seguro que confiando en Dios y con la verdad y actuando de buena manera y de buena fe, vamos a lograr los resultados que nos hemos propuesto. Gracias a ustedes por acompañarnos. La siguiente.
y espero que estas Navidades y este nuevo año podamos estar unidos en familia y recuerden que AMSI somos todos. Un abrazo cordial. Camilo, un abrazo. Nada, no sé si de pronto mis otros compañeros de la Junta y podrían encender la cámara. Yo creo que este momento de cierre es muy valioso. Y todos lo pudiéramos hacer para tomar una foto, yo le había dicho me parece valioso. Aquí está el doctor Vladimir, está Juliet, Julio con su familia, su hermosa familia, el doctor Espinosa, todos los que están hablando en el chat. Les deseo a nombre de la AMSI, a nombre personal, ya un feliz de año realmente muy especial. Bendiciones para su familia, bendiciones en su proyecto de vida. Y créanme que nosotros, la Junta Directiva, estamos trabajando por ustedes. Y esperamos que el próximo año podamos cumplir y personalmente voy a anotar todas las especificaciones que hicieron en sus participaciones para mirar si logramos esos objetivos. Gracias a todos y bendiciones. Esperemos trabajar con ustedes y la AMSI somos todos, como dijo Camilo, la AMSI estamos trabajando para que podamos en algún momento cumplir esa representación de que no seamos 400, seamos 1000, sean todos los intensivistas miembros de la sociedad y que podamos cumplir las necesidades de cada uno y de cada región. Bendiciones para todos. Felices fiestas. Pongamos lo de la presentación, que salgamos todos en la pantalla. Alejo, ¿cómo podemos hacer para tomar la foto? Yo ya la tomé, pero si todos cada vez más activan las cámaras, sale mejor. Eso, que salga así en cuadros, que salga en la vista, que estamos todos. Hagamos la última vez, por favor, vale, en galería. Entonces, vale, por favor, entonces miren al frente, sonrían. Mario y Carlos Reyes. Por favor, miren al frente, sonrían. Juan Luis. Muy bien, Jorge. Listo, ya las tenemos, gracias. Peter, mi amigo. Peter, bueno, me alegra saludarte, Peter. Gracias a todos, buenas noches. Luego, feliz noche para todos, gracias. Feliz noche para todos. Mauricio, Andrés, Diana, Juliet, Julio, Nacho, Manuel. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Juan Luis, un abrazo, papá. Listo, buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias, profe. Un abrazo. Saludos a todos.